Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 66. Programa en el que no tenemos invitado porque evidentemente domingo que estamos haciendo en directo a las 8 y 5, bueno y 7 para no escatimar minutillos. No son horas para molestar a nadie, pero sí que contamos con el equipo médico habitual. Es decir, don Aureal, ¿qué tal, tío? Ah, ¿Qué tal? Pues aquí, a tope, a tope con la cope. <laughs> Pues ya, cuidado. Ese... Ha madre quedado racio, ¿verdad? Ha molado, <risa> <risa> ha quedado... No lo quería decir no. yo, pero sí, sí, sí. Me ha dado un poco de asco eso. Luego cuando nos vayamos, viendo. dime piro vampiro, tío. Sí, por sí. favor. Día, madre Cantitubi. En fin. <laughs> madre mía. Te iba a presentar, pero ya no hace falta en la zarin. Nada, nada. nada, iba a decir que, que no podemos molestar a la gente para invitarlos, pero nosotros sí, ¿no? Nosotros sí. tenemos que. Sí. Bueno, sí. vale. Más tú, pero vamos, tú, tú estás en forma, se te ve fresco. Yo, y... Sí, 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 yo estoy. Vamos, he dormido sí. mu muchísimo. Eh, estoy a tope. Tienes una Oye, voz de te das cuenta... que... Sí, sí. Últimamente. Es que ha sacado la, he sacado la voz radiofónica. La José, han sido dos fines de semana duros. Duros. Sí, ¿no? Pero bueno. Es que, bueno, da igual. Es lo que hay, ¿no? Hay que, bueno, hay vale, que celebrar vale. cosas. Vale, vale, me parece bien. Y Aureal está que es que bebes hoy, mierda, ¿no? También de la tuya, ¿no? Pues no ya no espera una bebida energética que se llama bebida energética. <risa> <risa> Me Joder, supero madre. buscando lo más cutre que hay. Qué eh, maravilla, qué madre, mía. madre mía. Esa es de la que de la que decía yo, no de la que en el mercadona está mucho más barata Esa. que la botella la botella de agua. Sí, justo. <laughs> Correcto, madre, madre mía. mía. Bueno, 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 estamos aprovechando real. Yo creo que le quedan como dos años de vida. A mí no mucho más, ¿eh? pero bueno, estamos aquí. Sí, sí, sí Estamos no, no, exprimiendo. A mí sí, me quedan no, dos no. horas de vida. O sea, que <risa> <risa> como se estire mucho esto, ya verás. Ya, Voy ya. No, no sé yo. En Fin. Sí, pero si luego el que, que da la hora eres tú, que también te. Digo. Eso es verdad. Eso es verdad. Soy un pesado, tío. Sí, Soy un pesado correcto. todo el rato. Pero bueno, oye, vamos con, la, vamos con la escaleta, que nos da como las mil con, con gilipolleces, básicamente. Vamos a empezar <laughs> con el Indie Wall, este de Switch, ¿no? Que no sé vosotros, luego comentaré. Yo he rescatado cuatro juegos. No, miento, cinco, cuidado, eh, cinco. He rescatado cinco juegos. Luego nos vamos a ir a un debate sobre el cambio este generacional que se ha, que se ha dado en el mundo de los videojuegos, muy a nuestro pesar. Pues eso, eh, donde los juegos de velocidad y la lucha parece que son ya más. Y se imponen los battle royal y ese tipo de, pues de mierdas, básicamente. Luego vamos a hablar un poquito de Google Stadia y del juego del streaming en general, que pasamos de ello programa tras programa, o como mucho pasamos de puntillas. Vamos a hablar un poquito, ¿no? Que además esto, sí. esto a ti te mola, eh, Lazarín. <laughs> qué asco. Sí, madre sí me madre. mola, pero, pero, pero bueno. Pero, ¿no? Luego hablamos, luego hablamos. Vale, vale. Y luego vamos a terminar el bloque de actualidad con varios gameplays como Splinter Cell Remake. Eh, qué calidad, eh, Lazarín. Sí. Se te saltaban las sí, pero, lágrimas, macho. Pero, joder, yo esperaba esperaba cuando, cuando has mandado el vídeo. ¿Sí? O sea, yo esperaba que hubiera un gameplay de verdad, de, de, del remake. Y, y pero sí si creo que. Está el. ¿Cómo decirlo? El, la cosa rara que han hecho ahí, largo, metiendo ahí el original y esas cosillas, hablando. Y luego lo que te gusta, un teaser, en toda regla. Claro. Los que te molan. Que Eso no se vea absolutamente nada, pero bueno. Y, ah, bueno, coño, y luego es lo mío. Vamos a hacer un repaso de todo lo que nos ha dejado este año. Pero como siempre, vamos con el tema que hemos estado jugando. Don Lazarín, aparte de beber, ¿qué has estado haciendo? <laughs> pues, a ver. Eh, he elegido un mal fin de semana para socializar. Primero porque. Porque estar más fácil que nunca con significa eso, Oreal? De... Yo no sé qué significa. Socializar. no, no eso es, socializar es eh, relacionarse con otros seres humanos, salir de la cueva donde vives y que te eso dé la es. luz, esas cosas. O sea, lo que El tú aire... y yo no hacemos habitualmente, ¿no? no lo ignorarás tú. <laughs> yo salgo por lo menos, por lo menos salgo dos, años, dos veces al año. O sea que ah, ya... vale. Hacer la compra, vale, me sí, parece sí. bien. Muy bien. <laughs> Que pues eso, he elegido un mal fin de semana porque eh, se abría la beta, la segunda beta de Kino Fighters 15 Correcto. y la beta de, de DNF Duel y no, y no he jugado ninguno de los dos, porque soy imbécil. Aunque ya he visto algún vídeo de, de DNF Duel que está un poco roto, que ¿Ah, hay ¿sí? combos infinitos y cosas así, sí. O sea uh -huh. que me, me habría dado bastante rabia jugar ahí con gente online porque seguro que te hacen 500 combos infinitos y te jodan oh, la vida. Sí. Así que nada, pero bueno, muy bonito, por lo que he visto es precioso el juego. Pero bueno. Eh, como prometí hace dos programas, <laughs> he jugado a Corus He jugado a Chorus, he seguido vuestras recomendaciones, he estado jugando un poquito. ¿Anda? Eh, ¿Todo? Sí, sí, sí. Duro, ahí... eh. ya, yo tampoco. Yo tampoco. Ha vale, sido vale, un descuido, hay un descuido. <laughs> Pues he estado, he estado dándole un poquito y. O sea, lo del control que se quejaba Bruno es que Bruno. Bruno, Bruno ¿Qué, qué, sí que qué. está borracho. Eso era insostenible. Eso cuando lo es estaba que escuchando, no... yo, ¿pero qué está diciendo? ¿De Decía, qué? lo que no me gusta del control es que es muy bueno. <risa> <risa> era el resumen, era ese. Es como, bueno, pues nada, pues. Si quieres sufrir, yo qué sé, ponte otra cosa. Eh, muy guay, la verdad es que muy guay. Me costó un poquito al principio eh, seguir el tema de las misiones principales, las secundarias, lo del escáner que hace de todo el escenario, el escáner de sí. los objetos importantes. Es un poco raro, pero, pero se juega muy guay. Eh, te da una libertad muy loca. O sea, puedes sí. hacer lo que quieras. Y lo estoy jugando en difícil, además, y es bastante jodido. <laughs> estoy sufriendo un poquito estoy ahí persiguiendo naves ahí que, que no sé dónde, dónde están, dónde aparecen uh -huh. pero, pero muy guay y es súper bonito, o sea, la verdad es que tiene, tiene momentos muy chulos hay de ver los chulo, planetas ¿eh? a lo lejos y tal que no, o sea no necesita un, un despliegue gráfico brutal para, para ser bonito, que es lo que tiene muy esta... sólido además Sí. sí, sí, sí. Me parece que está hecho con bastante buen gusto estético sí, eso es eso es eh, y como juego, pues eh, a ver, es que es un género, bueno, luego lo hablamos, lo de los géneros oh, <laughs> a sí. estas alturas. Pero, pero oye, está guay que salgan un par de títulos como este al año eh, y que sean tan chulos como este y el Squadron, que estuvo bastante guay también. Pero bueno, este, este me ha molado más porque a mí Star Wars da un poco igual. <laughs> Entonces el, el rollo de juego de naves, porque sí, no porque sea Star Wars, pues uh -huh. me llena un poquito más. Así que nada, seguiré. Porque me parece lo primero más juego y luego por pues una tontería por el tema de la perspectiva. A mí todo el rato en subjetivo no me terminaba de, de convencer. Y mira que a mí la perspectiva subjetiva me gusta bastante en general. Pero no uh -huh. sé. En, en la nave todo el rato viendo en el cockpit ahí la, la cabina, no sé. A este me gusta más, sinceramente. Yo y luego tengo, el control este bastante mejor. El control es que es muy loco. Uh -huh. el control es muy guay. Yo tengo pendiente jugar al Squadrons con las gafas de VR. Joder, y tengo yo. Voy a tener pendiente por <laughs> es que tú te mueres. Correcto. Yo lo disfruto. Lo voy a eh, hacer en tu casa. ¿Te parece bien? Venga, sí, pero primero, primero pedimos, nos subimos unos nachos del mexicano ahí, de, que Correcto. te llenes bien ahí de comida, y luego lo haces aquí en mi casa para, <risa> <risa> para dejarlo todo perdido. Eso es. Qué bien. En eh. fin, bueno, eh, poco más he jugado. He seguido un poquito a jalo. he seguido un poquito a Forza, me está gustando mucho. Eh, Halo, prf, es que no sé o sea, está bien pero es que es eso si no si no si no voy a está, la saga está jugando yo si eh. no, sí, qué sí. maravilla bueno. Nada, yo sigo, sigo pensando que es un shooter divertido a la hora del, del gameplay y, y las las posibilidades que ofrece ¿Sí? pero tanto gráficamente como las mecánicas de las misiones de coge esto <laughs> lánzalo aquí para que explote y esas cosas está un poquito viejo está un poquito viejete bueno luego Luego hablo, estoy bastante de acuerdo contigo en general. Maravilla. Y, y nada más. No juego nada más. Es que ha sido hace una semana. Ha sido duro, ¿no? Ha sido dura, ha sido dura. <laughs> Joder. Es que. que... Desde que, que, que trabajo. Que ver... es que... Algo de agua. De vez en cuando tienes que beber algo también de agua. También es verdad. Hay agua con misterio. A no, no. <laughs> Me refiero a, 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 de lunes a viernes, que ha habido, ya. Ha habido que trabajar mucho. Bien, no Pero bueno, ver. la semana que viene voy a, voy a volver a mi lista de. <laughs> De 800 juegos Vale, vale, me vale porque no va vale el programa Así que tú puedes hacer las pelotas pero... Pues entonces peor, peor porque cuando volvamos verás tú Se conecta aquí hablando solo Pues está dándole pues, Me dejáis a mí solo ahí y os cuento ahí Mi mierda 밧... Eso estaría bien, eh Sí, sí no no idea, macho. Dos muñecotes Ahí peleándose Basura, para ti, para ti. Vaya váyatela. en fin. A ver, don Aureal, ¿has jugado más de un juego o no? he jugado a, a tres. No está mal, no, como es yo también, Tampoco me he matado demasiado, porque no, no tiene demasiado tiempo, pero lo he aprovechado. Y he estado disfrutando mucho de yooka -Lay -Lay Andy and Impossible Lair. Que, no. que yo no jugué a lo anterior, el que era... En 3D, 3D completo y eso uh -huh. y, y este no sé por qué tenía yo la impresión de que de que había sido un poco vilipendiado pero creo que se ser más bien a que ha pasado un poquito desapercibido uh -huh. o no sí. se le hizo suficiente caso porque no se hizo ningún caso ni eso. mucho ni poco ninguno a mí me parece un, un juegazo a mí me ah, han... un juegazo me Juego muy notable. tampoco me no... ha sorprendido o sea, eh, de, la factura técnica me encanta, lo veo uh -huh. muy consolidado, muy, muy bien, muy atractivo todo. La música que es de esto, de, de Weiss y Kirchhoff, que habían estado en red, uh -huh. también una maravilla. Sí. y que es un plataforma en el sentido más clásico y en el sentido más puñetero es que es, es difícil sí, ¿no? sí. yo claro los primeros niveles estás aquí Buah, esto esto no es nada salto tal pero ya empiezas luego a picar y, y dices vaya no". y la última Correcto. mazmorra esa pues no que no tienes ahí chance. la de que yo lo dejé es lo que ahí. más me mola el, yo lo dejé el planteamiento el de de que desde el principio del juego puedes acceder a la última mazmorra. Sí, sí, claro. Lógicamente no tienes, o sea, es imposible hacerla. Dándole no, no. da título al juego, claro. Pero sí, sí. Ah, eso, eso mola mucho. Yo no me lo, no me lo acabé, me, lo, me quedé ahí y dije, uff, que no me apetece esta historia. Era no, demasiado. Ahora, ahora nos metemos contigo, porque no te has sacado un juego, ¿eh? Sí, que lo dejé. Era, yo digo, más pillé la racha esta en aquella. Si no me apetece, no me la acabo. Y no, y no, no me pasó bien. nada, no me morí ni nada, tío. Así Mira. Lo único claro, que, te puede pasar de... que te puedo pensar es que te quedes idiota, como yo. Sí, Correcto. Sí, no tampoco, bueno, tampoco te correr mucho ya, ¿eh? o sea, a estas alturas ya. <laughs> pero sí, bueno. Pero la, la cosa lo es que, lo que habéis comentado vosotros, que yo creo que gran parte de, la, de los medios o eso, igual lo, lo probaron y lo quitaron o, o no les dieron una oportunidad porque no. Eh, me ha extrañado mucho que no tengan mejor consideración. Es un. Sí, un yo yo creo que llegó en mal momento, porque ahora Puede yo ser. tengo la sensación de que ahora las plataformas 2D como que están valorados de otra forma, pero cuando salió este era como minoritario, ahí como bueno, fue un caprichín, ahí un juego 2D es que, bien, o sea, era como vital, volver bien. de las 3D del primero a las 2D y yo creo que es que eso estuvo que, que por pasaron. lo que yo pude saber estuvo mal visto en general por parte de la prensa. Mm. O sea, el del pasar de las 3D a las 2D, yo, ojo, el primero me lo acabé y me gustó bastante. Pero vamos, siendo un poco, como decirlo? Era un, un banjo Katsui uf, hacendalesco, pero bueno, yeah. a mí esos juegos me molan, pues me la acabé, ¿no? Pero este claramente es superior, que es más divertido, es que es el mejor juego, o sea, claramente. Mm. Pero yo creo que este llegó, me suena, no lo sé, me suena que había coincidió con unos cuantos juegos potentes, buenos. Y claro, no, no, no le he prestado atención a nadie. Y, y encima de eso, el primero tampoco es que fuera memorable. Entonces, bueno, pasaron de él. Pero vamos, a mí me parece muy bueno. O sea, para los que le gusten los donkeys, sí. hay algunos que dicen que es un donkey, pues sí, un poco didelesco. Un poco de así, hacendado, ¿no? Dice pues no no lo mismo. averigua pero, no, pero a mí me parece que está bien, ¿eh? Sinceramente, bien. me parece que está bien y técnicamente no está nada mal. En mi no, opinión. técnicamente son pasos. Yo es que tengo un poquito la. Sabéis que soy más, más bien mal pensado. La sospecha. Es, este es un juego que, que. A ver, no es demasiado largo, pero por lo menos dedícale unas cuantas horas para ver el diseño de niveles, la curva de dificultad, eh, cómo, cómo va cambiando, la última mazmorra. Y creo que hay muchos. Vamos a decirlo el, así: rellenito no, que no, que hay muchos analistas que dicen, "Uh, ah, vale. ¿Saltar, doble salto? Esto no Uf. puedo, no puedo." Es, es el efecto <laughs> caphead de, de aquel famoso, ver, si Qué vergüenza, sí, qué vergüenza ajena. Pues algo parecido, sospecho. Ya, bueno, ya. Así que, no bueno, sé, que... A los que le molen la yo sensación... les diría que, los, que lo probara. Además debe costar ahora cuatro sí. pesetas, sí, sí, seguro, sí. ¿no? Yo creo que lo regalaron con el plus, puede ser, hace unos meses o no lo sé. Me suena que o en Epic. Games por aquí que está gratis sea? en Epic. Sí. sí. Que lo dieron en Epic hace gratis hace tiempo, puede ser. Sí, hace tiempo. Sí. Que ah, a mí bueno. la sensación que me da con este es que no es un indie, no es un juego de una compañía grande, se queda medio camino en todo sí. y al final pues pasa desapercibido. Pero bueno. Sí. Sí. Hombre, evidentemente, claro, lo de siempre le comparas con los con los top, o sea, con, el, pues, con los donkeys, los últimos donkeys, Ritanes y el Tropical Freeze, y si no, pues evidentemente, ¿no? Claro. Pero vamos, a mí me parece que está bastante bien, sinceramente, bastante recomendable. Si está bien de precio, yo lo probaría. pero bueno. Sí, sin duda. Más cositas, sobre Más cositas, pues he estado también con Mike Tiguz, que. Oh, ¡Qué bueno es! Me ha gustado mucho, no. no pretende engañar a nadie tiene el, el referente que tiene de, de Metal Slug pero es divertidísimo tiene un, un control impecable eh, el gameplay también es muy adictivo sin ser aquí tampoco un, la bomba de variedad y no sé, y que, que manejas a un ganso, ¿qué más quieres? <laughs> que Mola incluso... cuando, cuando no tienes el, el, el arma secundaria que eso, en la salvo hace suelta <laughs> granidas. Que no sirve de nada, que no, que no ataca ni nada, pero hace. ¡Muah! Y además que se va Está rellenando, que, que vas diciendo sí. aquí, pero esto que tiene varios el, distintos, el eh. Va, va variando cuando... sí. es una, una maravilla. Está muy guay. Muy bonito, además, eh. Sí, sí, sí. Así que y jugado. es jodidete, eh. Tiene su. ¿tiene como su todos cosita? los Ranangan, en general. Sí. sí. Yo me, sí, me no, hice, tiene... Yo no sé cuántos niveles me hice. Seis o siete, ocho, no sé. Y había uno, alguno, o dos, ¿no? había uno que era que una especie de. No, <laughs> algunos más me hice. <laughs> había uno que era una especie de, de coliseo ahí, que era como un, un torneo ahí, sí. que tenías que matar a mogollón de peña. Y hostia, llegaba al final. Tenía su cosita, ¿eh? me costó un poco. Y yo Pero creo no, que lo jugaba difícil también, eh. Pero bueno. Sí, es que tiene lo dices el... siempre. Eres sí. un pesado. Sí, ¿Lo no, dices, lo por, eso no me, ir, por eso tío. no me acabo los juegos, tío. Ya, ya te veo. Vaya tela Porque, porque me tengo en demasiada alta estima. Debería, debería ser consciente de mis limitaciones. Correcto. <laughs> Madre mía. En fin. No, tienes la lección muy bien aprendida y, y, y podrían haber hecho aquí un corta pega, pero también tienes la, la curva de dificultad muy bien planteada. Así que oh, otra recomendación de cabeza. Bien, hombre, bien. Y el tercero y en Discordia, ¿no? El tercero ya para terminar, eh, otra sorpresita, Visage. Adiós. No. O Visage, o como se diga. Visage. Sí. Visage. Que, ¿Eso qué es sabe. lo que es? <laughs> este, oh, es el juego de terror este que salió, eh, de estos que salieron intentando emular PT, pues este es uno de Ajá. ellos. Sí, de, de esos 400, ¿no? Exact, <laughs> este no. Es de, de los dos o tres que sobrevivieron, este es el mejor de todos. Qué Sobre maravilla. todo porque desde que salió han ido mejorándolo, lo han ido añadiendo contenido, lo han ido puliendo y ahora ya es un juego con, con entidad propia. Y, y lo mismo, me ha, me ha sorprendido para, para bien, porque no, no se limita a emular PT más allá de... El, Sí, hay algún momento de pasillo y tal, uh -huh. pero va mucho más allá. Tienen mecánicas parecidas a las de la saga Amnesia, de que uh -huh. si pasa mucho tiempo en la oscuridad o cosas así, pues empieza a afectar a la cordura. Y tiene, el, pues, lo que me gana a mí. Tiene un argumento muy mal rollero que empieza por todo lo alto y, y luego va más. Y hay, hay escenas bastante chungas que... Me, por supuesto, a mí me chifla. Muy bien. ¿Y, ¿Y, música unos... y esas cosas? ¿Eh? Melodías, eh, música, ambientación, esas cosas que te gustan tanto. Señalar, eh, mus... sonora, sonido. No, eh, pues la música no me ha parecido así nada, nada memorable porque sobre todo el sonido es ambiental. Eh, uh -huh. para, para rayarte, de escuchar un, unos pasos por detrás, un, unos golpes en la pared. Y en ese sentido, muy bien. La música no no trasciende mucho más allá. Yo estoy viendo, estoy viendo ahí escenitas en el tráiler y me apetece un montón jugar. Sí eh. sí no ya. Y... No, eh, no, bueno, no te metes debajo, Uah. de la mesa. Fíjate, por me, decir... me tapo así un, un lado de la cara para no ver el tráiler tío. Ay, no no. Eh, me acordé de ti porque había algunos cuantos sustillos que digo. ¡Joder! <laughs> por supuesto, yo lo había quitado, ¿no? Me, 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 me encogí y digo joder me ha pillado. <laughs> Así que, muy bien. Tres recomendaciones, ¿no? No está nada mal. No está mal, sí. Bien, hombre, bien. De retro, nada, por lo que veo, ¿no? Eh, no. <laughs> bueno, el descanso todavía pasa. pasado. Ahora vale. <laughs> Casi, casi. Nuevo eh. retro. <laughs> Vaya tela. Mi turno. Eh, va, a... a ver, lo retro. Primero. Eh, no he tenido mucho tiempo, entonces he dicho, ¡Ah, vamos, <laughs> he de echar una partida algo muy raro, muy rebuscado. y He dicho, ¿qué puedo jugar? Stan Racer 64. Yo creo que ni le conocéis, ¿no? <laughs> o. ¿Para qué, no? Sí. De sí, sí, Boss Game Studios. Uno de mis, o sea, estudios no tengo... de mis equipos favoritos de aquella época. Un juego bastante complicado de emular, por cierto. Esto, esto salió en PC. O sea, esto era como una saga de PC, ¿puede ser? Es que PC? me suena. Me, no, había, es que había otro que era, que era este rollo y que salió en PC primero, antes de llegar a consolas. No lo sé. Yo lo bueno, sí, que Por aquel entonces era consola 100%. Me extraña porque Boss Game era muy de. Sabes, era prácticamente 64, además dominaba el hardware que te cagas. Y me parece, a ver, que es un juego eh, muy tontorrón, o sea, lo que tienes que hacer son stands y ganar dinero con cada con cada stand, con cada acrobacia que haces con los coches, una física bastante, iba a decir mala, muy arcade, pero a lo es que este, este, este equipo me, me encantaba sinceramente y además lo que llegó a hacer con esta con, con, con esta consola me parece que era una cosa impresionante más el control es era muy bueno además se sale un poco de la una una Citroën C 15 dando dando <laughs> en el aire tío a, ahí es lo tienes ah, es, es un juego díaz. muy muy particular que por cierto o sea no sé cuánto costará ahora pero este, este cartucho costaba un pastizal ¿eh? en su día o sea para los coleccionistas y tal costaba un, un, un pastizal así que, no sé nada, que salieron días. salieron siete no ¿Merece que... la pena? Pues no, en absoluto. O sea, que, pero <laughs> tú lo tienes o no. No, no, que va, que va. No, que va. Por si acaso, vale. Es malo, pero ver, por, por lo menos es caro, es... ¿no? Sí, sí, sí. <laughs> no, Esa más Es la la una frase con... para Wallapop, eh. Correcto. No, pero con loopings y también a mí esta mierda ya sé que me gusta. Pero bueno, a ver, más cosas. Eh, a ver, a Eternal Noctis, que el, en el programa anterior estaba bajo embargo, tampoco puede decir gran cosa. Tampoco voy a decir mucho más. Juego Metroidvania, muy difícil. Para mí. Se le sale un pelín la mano teniendo en cuenta el, el género, un pelín. Sí, sí. Es muy jodido todo. O sea, desde las secciones plataformeras a los enemigos finales, que es, es que es muy jodido. O sea, es muy, es lo muy que iba a decir. digo ¿tiene pinta, tiene pinta de ser jodido todo, efectivamente. sí el, sí el, el, Las plataformas, o sea, no es los que... combates. Lo que sí que es cierto es que hay muchos puntos de control, ¿eh? entonces ahí vaya. Y lo de perder la experiencia tampoco, tampoco es un drama, por así decirlo. Uh -huh. no, no es preocupante. Pero es, es bastante, no, no bastante jodido. El rollo Dark Souls, de perder la experiencia. Uh -huh. Ya me eh, parece que es muy bonito. O sea, de, de los juegos que han salido así, Made in Spain, por cierto, de este tipo de estética que salen bastante, me parece que es un juego que está muy cuidado. La verdad, esperamos. Igual que los otros se puede recomendar más alegremente, los que habéis comentado antes y tal. En este caso no tan alegremente, porque es un, un juego muy, es que es bastante complicado. O sea, sinceramente, es muy, muy, muy difícil, inclusive de primeras, eh. O sea, es que las primeras dos horas ya son chungas, pues imaginaos luego a partir de ahí es, es bastante complicadete. Pero vamos, está muy bien, eh. O sea, Estoy viendo estamos... las plataformas que se caen, que hay siempre <laughs> me, me fastidia a mí. El, el dash, el doble salto, las plataformas sí. que se caen. O sí, sea, y lo tienes que dominar el, todo. El, el dolor. Se, se ve en el trailer el dolor directamente. Correcto. Y además lo tienes que dominar, pero ya de, de, de buenas a primeras. ¿eh? pues luego vas ganando más poderes y se complican todavía más las cosas. O sea, es una cosa de lo que esperamos. Para los que les gusten los retos, muy bien. Para el resto, me lo pensaría. Vale. Y sí, luego sí. a ver, luego acabo con a Infinite que le he estado dando. Vamos. Ya no sí, de lo a que ver. me gustaría, pero le he estado dando y tal. A ver, es un juego que en lo personal me gusta bastante. De hecho, me ha sorprendido, porque claro, del desastre que se preveía a lo que ha salido, pues está bien. Sí. También creo que me gusta más de lo que... El... A ver, yo creo que a un... alguien que está acostumbrado a los shooters más o menos, digamos, actuales, e incluso te diría, a un Doom Eternal y esas cosas, este es un poco viejuno. O sea, es que el que diga claro. lo contrario... Miente. O sea, técnicamente luce bien porque la línea estética no está mal. Pero vamos, no es ningún prodigio técnico en absoluto. Pero sí. es que luego las mecánicas, a mí me mola bastante porque es de, es, que es de la vieja escuela, sinceramente. A mí el tema del gancho a mí sí me gusta. Entiendo que haya gente que no le haga ninguna gracia. Y demás, no va en absoluto. Pero el mundo abierto tampoco es que esté muy explotado. Que a mí me da igual. Sinceramente, no es algo que me guste especialmente, como sabéis. Y es bastante, a ver, me parece que es un juego disfrutable en lo, lo que es el campaña. El multijugador ni le he probado, ni le pienso probar, yo creo. Pero, es verdad. Pero vamos, ya te digo, este, de lo que se, preve, se preveía, lo que ha salido, me parece que está bastante bien. Ahora, yo, los 10 que he llegado a ver por ahí y tal, en fin. Yo entiendo que a lo mejor van más por el multijugador que por la campaña, que eso sí puede ser. Pues según parece, el multijugador está muy bien. De hecho, yo creo que el, por lo que he visto por ahí, se ha merendado a Vanguard y a Battlefield, pero con patatas por lo que por lo que sé. Entonces, bien. Pero bueno, ya te digo, Si lo comparamos con lo que hay es sin dudas lo mejor respecto a Vanguardia y al otro, vamos, es bastante mejor, es bastante mejor, la verdad. Sí, ¿no? es Vanguard, porque no me suena verdad. No, no, A ni a ti ni a nadie. Sí, coño, pero ojo, eh, que el que Battlefield la que uf, se ha pegado ha sido tan grande es que, que yo no eh, sé lo que van a hacer para la siguiente para que la gente lo sepa es que ha sido un drama eh, lo de Battle ha sido sí sí está siendo está bueno está un siendo drama. correcto así que no sé, no sé por dónde por dónde tiran pero bueno a ver eh, vamos con el indie wall de Switch no venga a vamos ver se enseñaron como yo creo una docena de juegos una cosa así y yo salvo que me digáis otra cosa eh, me he quedado con cinco porque uf, como todo lo que hace muchas veces Nintendo, sobre todo lo que tiene que ver con Indies, mete pues en el mismo saco todo y se quedan tan, tan a gusto. Y lo abrieron con sea of Stars, que es un RPG por turnos que llegará en invierno del año que viene, que para mí tiene una pinta pff, realmente, realmente buena, ¿eh? No sé, no sé cómo. ¿Qué te parece a ti, Lazarín? A mí es que todo, el, todo lo del Indie este pff, me dejó un poco frío. O sea, tampoco esperaba nada realmente, pero no. Uh -huh. no... No vi nada que me llamara especialmente la atención. Este, a ver, este era de lo mejor. Uh -huh. Pero. Me, me parece súper genérico, tío. <laughs> sí, tío. Es que. Es como que. Joder, es, es que es la fórmula de, de siempre. O sea, es o sea, muy bonito, pero claro. Uh -huh. Me parecía un poco, un poco generiquete. Ya veremos. A ver, tiene pinta de molar, pero eso. Un, un RPG por turno de la vieja escuela. Y ya está, ¿no? No sé. Sí. A mí no. Yo que no. te la suda, Yo ahí ya no está, entro. coño. Sí. Impresionante. Sí, <no lo> <laughs> Joder. Madre mía. ¿Aureal? Eh, a mí sí que me, me ha llamado más la atención. Me ha gustado porque, sobre todo, me recuerda a los mana clásicos. Tiene. Me ha, me ha dado un poquito esa impresión eh, a los de Super mm. Nintendo. Se parece un poquito. Así que, por lo menos, sí que me ha, ha suscitado curiosidad y me gustaría probarlo. El estilo gráfico colorinchi sí, sí se parece sí. un poco, ¿no? Sí. sí, sí. Cor, corron, vale. que sigue. Nos, nos chivan sí. por, el, por el pinganillo que la banda sonora de Yasunori Mitsuda. Que a mí, a mí me, me... A Mitsuda. <laughs> lo estaba viendo venir. No sabía. Sí, bastante, iba a llegar. Iba bastante a llegar. Fácil. Lo siento, control, no, hombre, Iba a llegar. El, entre otros, banda sonora de Chrono Trigger. Pero como no lo he escuchado, Control no sé qué decirte. Cuando lo escuches te diré si está bien, mal o regular. Pesado que es un poquito pesado. A ver, <laughs> más cosas. Alicia. Juego este ya más particular, una especie de aventura 3D, eh, que en principio puede jugar en, en solitario, pero la gracia está en jugar a dobles, con las, con la doble, con las dos protagonistas y tal. Sale en primavera de, 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 pues el año que viene. Y a mí me parece un poco... que tiene ideas buenas, yo creo, pero me parece un poco... Uff, porífero es la sensación que me ha dado. Ay, es una somnolencia, sobre todo el desplazamiento de las, Ese, de las hostia, chicas, lo poco sí, que sí. se ve, van se como a 0,005 ¿eh? sí. metros por, por, por hora, ¿no? <laughs> Qué barbaridad. <laughs> Qué horror. ¿No, Lazarín? De esto, sí, o sea, es que tiene pinta de ser buen buen tostón. <laughs> es, bonito buen, ver, buen. es bonito de sí, ver, es sí. bonito de, de ver. Hostia, ahora empleo, corre, por, por su vida sí que corre, la jodida, mira. Si no, bueno, no si mucho. No, hay... tampoco. no, no, tampoco demasiado. El, el tema es que tampoco, o sea, no queda claro tampoco de qué va el rollo. O sea, es como. Sí, aventuras ¿sabes? con puzzles, eh, sí, pero... cooperativo. Uf. A veces es que eso me da mucho asco, ya lo sabes como alto ¿no? Para sí, que sí. Vea... Y encima la a idea. esa velocidad. Sí. Yo no lo, no lo veo, ¿no? Mal también, mal también. <laughs> este, este además calificamos como tostoncete, directamente. Puede ser. Un poco somnoliento. Eh, ¿Aureal? Sí, sí, sí. sí. ¿Arregla mismo, algo me, o no, El no? rollo puzlesco, cooperativo, no, no me, me atrae nada. Así que. Sí. Para lo, que vos, un, jugadores. lo que viene a ser un. Lo que viene a ser un patí de, de toda la vida, ¿no? Básicamente. Pero total. Total. Siguiente, a mí este es de los que más me han gustado, Locomotive, sale en verano del año, del año que viene y es un título bastante particular, es una, sí. una especie de aventurilla que tampoco ni tan siquiera es RPG, en el que tienes que resolver pues, un asesinato raro que se produce en el interior de un tren y puedes manejar a tres personajes a lo largo de la aventura. Eh, si está bien llevado y el argumento mola y plantea situaciones, no sé, que estén bien y el tema de la resolución de... De, de puzzles el hablar con unos y otros lo de las pistas y tal si está bien resuelto puede estar bastante bien más que nada porque me parece bastante original el planteamiento en general sí. Eh, aureal sí este es el que más me ha gustado de todos los que se han mostrado el, uh -huh. el showcase sí eh, me ha recordado un poquito la estética day of tentacle sí va un poco por ahí no es eh, muy sí es, es, es un poco la verdad estilo. es que sí ¿eh? Eh, un poquito mansion también y lo que dice Sergio, me, eh, está original que los tres protagonistas, los tres personajes jugables son también sospechosos de haber matado a la Correcto. señora esta. Es una aventura point and click y mira que no es que es un género que a mí me, me apasione, pero este sí que me gustaría como jugarlo, la verdad. ¿Lazarín? Recuerda mogollón a, a, pues eso, a, a los clásicos de Lucas y encima sí. el, el concepto ese de del asesinato en el tren y esas cosas. Sí. El asesinato en la mansión y averiguar quién es, eso siempre mola. Eso siempre, sí. Cual... Sí, eso siempre mola en las pelis, en los libros, en lo que sea. Así que puede molar. Si sí, tiene además un puntito así gracioso y tal, pasa que, bueno, point and click. Sí, no es que género... lo no... Bueno, lo bueno es que en Switch a lo mejor puedes jugar con la pantalla táctil y le da un, una pues cosita sí. ahí de más. Sí, sí, a mí bien. Y estéticamente me gusta y todo. Sí, Así mucho. Que, estéticamente muy guay. Muy bien, pero bueno. Eh, <coughs> siguiente. Oli Oli Wall que sale en febrero. Este más, más contrastado. A mí este juego... A ver, es de partidas rápidas. O sea, no, no, nunca he pretendido jugar... O sea, a Oli Oli he jugado bastante, pero partidas sueltas. O sea, no pretendo hacer las locuras que hace la gente de combos y la de Dios es Cristo, que mola bastante. Pero no tengo ni tiempo ni la paciencia suficiente para, para dedicárselo. Pero vamos, en un principio este bastante bien. El Azarín, este te molaba, ¿no? ¿Recuerdo o no? El original. Jugué, poquito al, el, 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 jugué, jugué un poquito al, al que era en 2D, ¿no? ¿Cómo se llamaba este? El. Que se llama Creo también se se llama el me acuerdo del Olioli. Punto. Ya sí, está. Sí, pues, pues el Olioli. Oli. Pero. Me da un poco de bajona, ¿eh? Un poco de bajoncita. <laughs> sí, tío. Sí. Es que es como. Pff, es un género que, que ya. Que ya no, no. <laughs> Me da un poco de bajona y además también eso. O sea, hay que dedicarle ahí mucho tiempo a hacer ahí sí. el cabra con los dedos, a romperte ahí las sí. falanges. Y uf, no sé, no sé. Eh, a ver, este es para probarlo. A ver qué pasa. Pero así de primeras no lo veo tampoco. Estoy hoy estoy exigente. ¿eh? Estoy sí, me gustará. Este lo que viene a ser la resaca de toda la vida. Sí. No, pero lo que ha dicho, es yo compro, compro bastante. O sea, a mí no me, no me gusta tanto para dedicarle el tiempo que le tienes que dedicar para jugar. Claro, claro, claro. claro. Li, para li, eso se le dedica a, li, a, li, a, li a, a world. World. ahí. <laughs> Aureal. Eh, no es para mí. No es para mí. No me atrae en absoluto este tipo de juegos. A la tomar por culas, que le oh, no, pues nada, ya, ya, ya estaría. Lo que pasa el, el es que, el, además, el gameplay va como muy rápido. O sea, parece un, un Infinite Runner de estos. Sí. O sea, que, supongo que, no sé si lo es o no, pero no sé. Es un no, poco, a mí esos es juegos me, me molan, ¿eh? He de decir, los que son buenos, me, como el Beat Trip y también me, me, me gustó, uh -huh. sinceramente. También he el juego uno cada dos años o una cosa así. También es sí, porque no, o sea, no puedo dedicarle no. la vida a jugar a esto porque. Te no, mueres, no. básicamente. No es que me mueras es que no me gusta tanto, sinceramente, que no. Y a ver, el último, que este sí, ¿No? Yo creo, este es el que más me ha gustado, siendo honestos. River City Girls dos, que tampoco es lógicamente ninguna sorpresa en la gauna, ¿No? Pero muy bien el primero y este tiene mejor pinta todavía. Lazarín, este sí, este es tu mierda, ¿No? Esto se, esto se come todo lo, Hostias, que, todo lo demás que enseñaron. Muy, sen, muy sencillo. <laughs> todo el, el, primero, el primero, el primero, el primero era muy bueno. Aunque uh -huh. al final acababa repitiendo un poco combos sí. y, y tal, y había momentos un poco confusos en, en el diseño de los mapas y, y completar los objetivos y tal. Este tiene un pintónaco. O sea, a mí el primero me encantó y este tiene una pinta brutal. Bastante mejor, incluso. ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Parece que tiene como o más resolución o más, mejores animaciones o algo. Tiene ahí un puntito visual. Más estilizado, yo creo. Sí, está un poquito por encima. Eh, yo, esto, vamos, según salga. Ahí comprar. Les doy Ahí, a Muy, bien, sí. Muy bien. Aureal también, ¿no? Igual, esto es un valor seguro. Yo el primero lo disfruté, vamos, como loco. <laughs> y, y estoy deseando ver cómo, cómo es este, que va a ser un poquito continuista, pero bueno, tampoco pueden romper mucho con y la tema. estética previa. Sí. Así que, que a tope con él. Sí, sí, yo aquí compro bastante. Y si tuviera que decantarme por uno, me, queda, me he decantado con este, pero más claramente. Sí, aquí, sí, sí, yo también. Así, claro. ¿Para qué vamos a innovar? Que eso queda claro, pues eso, de lo que vamos nosotros, ¿no? O sea, la, la simpleza, <laughs> al poder pues ya, hostias. Claro. Lo, <laughs> y al Los recreativos de los pasado. 90. Eso sería. Correcto. Pues como, como pasaban antaño, ¿no? Pasando ya. Pasando ya al debate. Bueno, más que al debate, analizar un poquito la situación actual, de cómo ha cambiado, de cómo ha cambiado el patio, ¿eh? De lo que eran los reyes de. No, más que de los salones recreativos, que también. Yo creo de todo en general. Al menos. Los usuarios consoleros, porque los de PC normalmente iban por otra parte, las aventuras gráficas, ese tipo de cosas y tal. Pero lo que eran los -em up, juegos de lucha y juegos de coches, que era lo que petaban pues, hace ya 20 años. Luego fueron un poco sustituidos por lo, bueno, un poco, un poco bastante, por los juegos de rol más o menos, tanto japoneses como occidentales, y sobre todo los shooters subjetivos, que había 200.000 por consola. Ahora han cambiado las cosas y han pasado los shooters subjetivos a ser pues una especie de ponzoña online que como mucho es o mierda, lazarina, o directamente, pues eso. Mierda. Mierda, sí. sin, sin, sin lazarín. Y luego ya temas, pues, mucho peores, ¿no? Tipo. Tipo Fortnite y este tipo de cosas. Eh, ¿Vosotros veis solución a esto? O sea, veis que esto va. ¿Cómo decirlo? Dentro de X tiempo se producirá otro tipo de. ¿Cómo decirlo? ¿De fenómeno que cambien? Pues eso, el Minecraft y todas estas mierdas que le tiran ahora, o eso ya no hay dios que lo mueva, Aureal. Yo, eh, mira, comentando lo que dices de, la, de que había antes dos épocas bien diferenciadas, es que incluso mientras que en consolas y recreativos tenía unos géneros, en PC también tenía uno, unos géneros que eran a lo mejor menos accesibles, pero eran igual de atractivos, sí, sí. eran aventuras gráficas muy ampulosas, muy, ampulosa, muy, muy grandiosas. Y eso se, se ha perdido. Y ahora es todo Sota Caballo y Rey, Giro eh, Shooters, eh, eh, me, 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 bo, mobas y Se y me, me había -me. olvidado los giros Shooters. Eso sí, eso sí, sí, sí que sí. es apasionante, eh. un género. Bueno, Shooters que. Asco, y, no te gusta ni a ti valoran. eso, A mí, uff, me encantan. <laughs> no, no, no puedo con ellos, tío. No, me gusta. no y, y yo creo que pinta mal. En la situación es como, como el vídeo ese de, que ponen tantas veces del tío que le dice, ¿qué le parece al río? Es una mierda. Pues eso. <risa> <risa> eh, y, y respecto a lo que dice Sergio, pues efectivamente vendrá una nueva moda, pero viendo la tendencia que hemos tenido en los últimos años, será una cosa incluso más mierdera que, que lo que tenemos ahora. O sea, imagina cómo será para hacer bueno la, la ponzoña que tenemos ahora mismo de, de MOBAs y, y, de, y de porquerías para el estilo. Porque, a ver, Lazarín, que iba a intervenir, que... pero dale tú. A ver si no se me olvida la pues, idea, que se me olvidará. lo que hay. Se te olvidará. Eh, sí. El rollo es que eh, los géneros los, los dictaban un poco las limitaciones técnicas y de control. O sea, empecé, en, en sí. tenías que jugar con ratón y teclado, en consolas tal, las recreativas llegaban hasta donde llegaban. Y el momento en el que yo creo que es. Tuvimos ahí una explosión de, de mezclas ahí de géneros con, con PlayStation 2, con PlayStation 3. Uh -huh. Y luego parece que vamos para atrás. Sí. <laughs> o sea, ahora predominan los indies que vuelven a los géneros de antes. Y, y, y como que los juegos gordos, gordos, hay alguno que es una amalgama ahí de, de cosas que no termina de definirse. Uh -huh. Pero al final triunfa... O sea, el rollo es que no sé si, si el triunfo de un determinado género responde a, a, a eso, al género, al tipo de contenido, al, típico, al tipo de, de marketing que se haga. Eh, es verdad que, que hay, hay géneros que han quedado un poco. O sea, es lo que decía yo el otro día hablando de forza, que yo creí que la conducción era lo que había entre las misiones del GTA, que había, que había juegos que, que tenías que conducir todo el rato. Que eso es como que se ha quedado ya obsoleto, tío. No sé. Yo creo que sí, esto sí. es un poco saturación porque en cuanto funcionan un par de títulos o un par de géneros concretos, <laughs> las compañías se lanzan a, a eso y, y saturan el, el mercado con títulos clónicos y al final es esa la sensación que queda, que te metes a, a ver qué, qué hay en general y es un bombardeo de, de clones y que ni siquiera les resulta del todo rentable porque al final los que funcionan en cada género son uno o dos. Y sí, eso está claro. Nos queda un mercado pues hasta los topes de, de ponzoña clónica y un panorama pues bastante desolado. Yo sigo sí, pensando que, la... que, si, que, si, que si lo siguen haciendo continuamente, uh -huh. o sea, con todos los juegos, o sea, sale Fortnite y salen siete copias, si continuamente siguen haciéndolos porque algo rascan. <laughs> porque ah, claro. no tiene sentido. O sea, para nosotros es, es inútil hacerlo. No, o sea, no lo vamos ni a jugar ni a descargar ni a probarlo jamás pero será, o sea tiene que tener algo de, de tiene que rascar algo, tío, porque si no, no tiene sentido uh -huh. Yo, fija, es que fijaos, el tema el tema clónicos, es que son clones y tal y cual, eso siempre ha habido a mí es que eso no me preocupa, o sea eh, siempre ha habido booms, por ejemplo juegos de lucha, cuántos clones, yo creo que no ha habido nunca, yo creo que ni ahora con Fortnite ha habido más clones de Tetris, no. ni más clones de Street Fighter 2 de los que ha habido en la historia jamás, es que eso yo creo que eso no va a pasar por no hablar de los, de los shooters subjetivos. Si es que solo en Nintendo 64 había 857.000 shooters subjetivos. Pero bueno, eran, unos te podían gustar más, otros te podían gustar menos, pero en general, por lo menos, tenían algo de personalidad. Es que ahora el tema de los, por ejemplo, de los hero shooters, que es un género que, que a mí particularmente me da un asco que no lo sabe nadie. Es que salieron hero shooters. Es, además, pero es rollo, salieron... rollo multijugador, todo. Lógicamente, sí, si sí. no tengo vale ese rollo correcto, pero entonces yo a lo que voy es que no sé si somos nosotros, que nos hemos quedado ya anclados en el pasado y, y ya está, y que objetivamente hablando los, la mierda o lo que nos parece a nosotros auténtica es coria y ponzoña, pues está no está tan mal, tipo Fortnite, no. este tipo de, de, de cosas, y, no. pero es que a mí me cuesta mucho eh, creerlo, no. por así decirlo. No, es que tienes razón que siempre ha habido copias, pero ¿qué ocurre cuando todas las copias son de, de algo que, que no se sostiene, que, que no tiene sustancia? Porque bueno, yo he jugado mucho a Fortnite y. Eh, ¿Cómo? Eh, yo he jugado a Fortnite, sí. Tenía alguna fase de, de jugar a Fortnite y, y, y sí, lo he disfrutado, pero es como... Lo he disfrutado, dice el hijo de puta. Por lo menos cállate, tío. No, sea, no, no. Que no, disfrutar no. con el Conan. No, no espérate. A, Fortnite. a ver, que... <laughs> sí, es que, lo tiene que, que es una cosa que, que engancha. Porque no, no es un juego con profundidad ni con, con valores de producción ni una cosa muy elaborada. Pero eh, ahí ocurre de... Tiene dos vías, tarjetón, me lo como. No me extraña. Sí, no, lo, lo puedes jugar y te puedes, pues, puedes pasar bien una tarde, dos, pero ya el rollo este de chavales que lo juegan por sistema, que llegan de, uh -huh. de clase y, y todo el resto de la velada es darle a esto, pues, ya es algo que se me escapa totalmente, porque es una cosa que tiene muy poco recorrido y yo me cansé sí, muy pronto. Es que, pero aparte, o sea, es que son partidas... Que empiezan y acaban en, en sí. un rato. O sea, no hay progreso. Bueno, si sí hay progreso, porque subes nivel y tal, pero al fin y al cabo, en el desarrollo de, de la partida no hay, no hay un progreso como tal. O sea, mueres o ganas y a empezar otra vez. No lo sé. No sé. Es que esto, a lo mejor, en, en otro momento vital sí. eh, nos habría parecido guay. A eso me refiero. No es que claro. no sé si nos ha pillado Mayor. Es como, por ejemplo, otro claro, género. Pero... Tema. tema... Animal Crossing, Stardew Basura y todas esas cosas que también triunfan <laughs> Bastante Es otro género que a nosotros nos repugna en general O sea, nos da un asco Entre asco y somnolencia, es iguales, la verdad Pero, pero claro, es otro pero... género que tiene Un montón, pero un montón de fans O sea, muchos fans de muchas, ojo De muchas edades, porque igual que Fortnite sí. está un poco eh, A ver Están los chavales ahí, ¿no? Y mucho chaval, mucho chaval En Animal Crossing eso está bastante más repartido eh. O sea, juega sí. prácticamente todo Dios que ha vendido más de no sé cuánto más de 35 claro. millones creo que lleva hasta esta mierda ya vendida entonces digo yo que será por algo <laughs> o sea, es que no, es que ya es un tipo pokémon ¿eh? cuidado yo ahí, me refiero personalmente sí que puedo admitir que es algo que sea un género que a, a mí al menos se me escapa porque sé que conozco a mucha gente que lo juega y lo disfruta y, y puedo flipa. entender que, que le guste por toda la variedad que tiene las opciones tu casita tus cosas y todo eso pero no me parece, por ejemplo, no creo que sea comparable al fenómeno Fortnite o similares, que, que es otro estilo y que es un estilo que busca, por decirlo de manera fea, enganchar, enganchar ah. al usuario y tenerla ahí, venga y el pase de batalla y, y tengo que seguir y tengo que subir de nivel y tengo que conseguir esta skin y eso ya es lo que encuentro más criticable. Que también uh -huh. es este Animal Crossing tiene también sus cositas de sacarte las pelas y eso, pero claro. es otra es otro rollo. O sea que lo del Animal Crossing también va un poco por, por el sistema en el que ha salido. Yo creo que, sí. que Switch es perfecto para, para, para un juego mm. como este. O sea, un juego, un clon de esto en, en cualquier otra consola o en PC, yo creo que sí, hubiera pasado sin pena ni gloria. Puede ser, pero el, los, no estoy nada puesto. Pero los juegos tipo <coughs> Terraria, que no es lo mismo, pero Stardew Valley, que los meto, yo, yo lo invento al mismo saco, pero por ignorancia, porque es que me, me dan igual, la, para mí es la misma, la misma historia y tal, eh, cuentan con un público bastante más amplio. Y, por cierto, que antes se me ha olvidado. Otra de las cosas por las que yo creo que las compañías apuestan más y más por este tipo de mierdecillas es que, mmm, si os habéis fijado, son juegos en general los que triunfan. Que cuestan realizar Nosotros. los cuatro pesetas en comparación con otros. Es decir, sí. Animal Crossing, si lo comparas con un Breath of the Wild, por, por decir, es que está año, a años luz. Por ejemplo, Fortnite cuesta cuatro pesetas. Pero es que cuesta cuatro pesetas hacerlo. Por ejemplo, bueno, lo de Minecraft ya, bueno, no es decir, es que es un juego feo. Eso yo jamás lo he entendido, <laughs> pero es que me parece un, sí, poco, un juego muy feo de me ver. Parece, me parece muy feo, muy feo. De ver. Entonces, claro, el, yo creo que las compañías decían, coño, pues vamos a tirar por aquí. O sea, porque si, si hago un clon de lo que sea y no triunfo, pues al fin y al cabo, tío, si es que me he gastado cuatro pesetas en hacer sí, esto. Claro. O sea, el, no, el Knockout City y todas estas cosas que son es que son juegos de un presupuesto muy, 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 muy bajo. Y si dan la campanada, pues guay. Y si no, pues, pues oye, pues perfecto. Igual que Overwatch. Overwatch está más currado. Yo creo que es de los más currados que hay, y tampoco es un juego que digas, Dios mío. O sea, es una, es la excelencia técnica. Ningún juego con barato, Eso pasa ¿no? con Valorant. O sea, yo Valorant cuando lo vi, cuando lo lanzaron y tal, y lo uh -huh. presentaron como... O sea, técnicamente es, <laughs> es horroroso. O sea, es un juego horroroso <laughs> que se mueve... O sea, se mueve bien porque está hecho para jugar online y tiene que ir a toda hostia. Pero, sí. pero a nivel técnico, o sea, es más plano eso que... que, vamos, un juego de hace 15 años. O sea, es brutal. Uh -huh. Pero bueno. Sí, es que es un poquito... No sé, a mí yo estoy un poco aterrorizado, ¿eh? las cosas que si lo pienso, de mal en peor, ¿eh? Pero... Sí. Es lo que, lo que comentaba yo antes del tema marketing y tal. O sea, eh, si, si Valorant no viniera de la desarrolladora que viene y uh -huh. no le hubieran dado el bombo que tiene y no lo hubieran asociado al tema eSports, al uh -huh. tema influencer, tema youtuber, tal y cual. O sea, si no hubiera tenido toda esa, toda esa base, o sea, como juego es una basura. O sea, como juego es un juego... O sea, no es que sea una basura, pero es un juego de hace 20 años. Ajá. O sea, es que no... Sí, o sea, pero... es un juego... Es el Counter-Strike de... O sea, porque el Counter Strike lo ves ahora y sigue siendo lo mismo que hace 15 o 20 años. Uh -huh. Pero es que, o sea, es, es que es un Counter Strike. Y la gente dice, claro, guay. Que es un, como el Counter Strike, como joder, pero es lo más bonito, coño. Ya, podéis? No, por que verse. No, pero eso, un... como, como comenta hace Multivac en el chat, es que es un juego que funciona en, en cualquier equipo. precisamente por eso está tan cutre, porque como claro. lo pueden mover eh, cualquier ordenador, pues eh, es mucho más accesible en ese sentido. Sí, claro, es que, vamos, yo. Yo, yo también creo que lo que ha dicho ahora Lázaro, que eso también está muy ligado al tema influencer, el tema youtubers y demás. Sí. Yo estoy convencido que Fortnite, o sea, gran parte del... Igual que Minecraft, o sea, son los dos ejemplos más claros que me vienen a la cabeza, tiene mucho que ver con eso, sí. sinceramente. O sea, que se pueden hacer muchas cositas, los streamers y, de y demás, o sea, lucen más quizá en esos juegos para hacer gilipollas. Tampoco tienes que estar tampoco demasiado concentrado, porque bueno, en lo que hay ya está, hay que hacer streamers de otra cosa. Y de hecho aquí, fija, fija lo que voy a decir, es que este incluso me parece, menos mal. Que han, que han salido, han surgido modas como los juegos de Front Software. Que dentro de lo que cabe, claro, si comparas eso, eso con verdad. esto, pues yo me quedo con el gafa con el me, gafa me... pastismo forever. O sea, me quedo con esa el... Moda, sí. Claro, yo tendría no, la gafa verdad. más gordas y más negras que de, de, de todo, ¿no? Pero claro, <laughs> es que es una cosa ya un poco, un poco de, de, locos y de risa. Pero vamos, yo veo poca solución, sinceramente. De aquí, de hecho, yo creo que de, de aquí unos años me bajaré de carro. Eh, sinceramente si esto sigue así me bajaré el carro porque para jugar esta mierda prefiero hacer otra cosa es, nah, es bueno, lo por, que por suerte por suerte sigue habiendo ahí dos mundos muy diferenciados hasta el mundo De este del, del multiplayer y influencer y sports y tal y luego el mundo clásico pero bueno en el mundo clásico también tenemos Animal Crossing tenemos Life is Strange que no es no, no nada clásico bueno ahí... <laughs> decir otra cosa hay rescato algo que dijo Sergio, que lo, creo que era a colación de, de Game Pass, de que las compañías van a valorar, es eh, decir, sí. hago una inversión aquí multimillonaria en un triple A single player o me lo gasto en este que es un multi que me cuesta la décima parte pero funciona mucho más y que es una mierda, pero, uh -huh. pero me renta mucho más. Y ahí es cuando la cosa puede salir más, más perjudicada para el, el tipo de juego que nos gusta más, a, por lo menos a nosotros. Sí. Yo, vamos, yo lo he dicho alguna vez, no sé si lo he dicho en Jadoken en o no, pero vamos, lo digo. Yo creo que esto se irá a, a la mierda para nosotros, <laughs> en cuanto <laughs> los dos juegos grandes de Sony, de Nintendo y de Microsoft, cuando se pongan las pilas, fallen, dos seguidos. Cuando tengan dos fallos seguidos, imaginaos, dos Uncharted un Uncharted mal y un Horizon mal, un Zelda sí. malo y un Mario malo, un, ¿sabes? Lo que haga Bethesda, un Doom malo y lo que tal, esto se va a la mierda, ¿eh? o sea, lo, yo lo tengo, estoy plenamente convencido. Dirán, ¿Para que me voy a gastar una pasta? Imaginaos, dos Days gone, ese nivel sí. de juego. En si salen dos Days gone, yo creo que esto se va a la mierda. Pues dirán, yo tiro a la toalla y voy a seguir la moda de esta gente. Me digo a hacer juego de este presupuesto que. Pff, a lo mejor a los jugadores de toda la vida no les gusta, pero al fin y al cabo a los que, a la mayoría sí. Es como, joder, el, eh, hay que ser un poco realistas. Eh, que, no sé dónde leí hace poco que el, en cuanto a pasta, que se gastan, o sea, el, el, el dinero que recaudan las compañías, viene el 70-80% de una barbaridad así, viene de los móviles todavía. Es que es así de sencillo. Mm, es verdad. Pues es que es lo que hay. O sea, ante eso está todo dicho. Móviles, ya ni tan siquiera te digo, da móviles. O pues es que poco que hacer ahí. Lazarín, como lo ves? Ah, es que a mí me gustó Disbone, tío <laughs> No, pero no puedo, es, pero bueno, no puedo no. seguirte porque, porque a mí me gustó No, pero a ver eh, Es verdad que, que un par de hostias así fuertes se harán que se tambaleen todos los cimientos Pero yo qué sé, es que el problema también es, eh, es enfocar O sea, a ver eh, Seamos claros eh, La gente sí. hace juegos para ganar dinero, <laughs> básicamente. Sí, Entonces, sí, sí. Eh, bueno, pues, pues eh, la moda o el o lo que lo que da pasta ahora, pues es otra cosa. O sea, hacer juegos por amor al arte, pues hay cuatro al año que uh -huh. te dejan una pasta y que luego a lo mejor no la recuperan, pues yo que sé, return. Eh, sí. Ya veremos qué pasa con God of War, que tampoco fue de lo más vendido en Play 4, recordemos. Uh -huh. eh, yo qué sé, tío. No sé cómo. O sea, yo. Quiero pensar que, que aguantará la cosa, <laughs> aunque, aunque se llene de, de DLCs, de cromos y de, y de mierdas para, para ganar pasta. Pero yo espero, espero de verdad que haya un pequeño ahí huequito de, de gente que siga, haciendo, que siga haciendo juegos normales. Sí, sí, sí. Madre mía. Aureal. Yo no soy tan optimista como lo la... <laughs> Yo estoy con lo que has dicho tú, de que como vengan dos batagazos dos, dos seguidos van bueno, a decir, ¿para qué vamos a hacer esta pensión millonaria si sí podemos sacar esta chusta, que le, luego le podemos meter <laughs> pases de batalla, skins eh, y cosas similar que, que nos dan dinerito fresco? Eh... Sí, y ojo, que lo hemos comentado antes de empezar el programa y no me quería meter con el tema, pues eso, NFT, blockchain, Stalker. que, es la... Correcto, el que es la... Sí, el nuevo estiércol el, el nuevo que nos va a absorber a todos. Y ya está, eh, es lo que toca que madre mía está nuestro querido Peter Mullinex que es uno de los gurús que más Qué aspira, iba a decir una que... cosa más tiria le tengo de sectores, sinceramente me parece uno de un los gurús que más... se está forrando sí está. efectivamente que más rascan ahí lo que puede sí, ¿eh? vaya sí. vaya tela sí, sí y lo de no, y lo de y gana. ha sido sí. ¿Eh? <laughs> <Rasc> <laughs> y gana. Lo de Stalker sí. ha sido un poco hard, ¿eh? porque ha sido, vamos a hacer esto, y la gente se les echaba encima y ha dicho, bueno, bueno, no, que nos habéis dicho que no, es como ya, pero me la has soltado, ¿eh? ya querías ahí colármela, entonces al final ya has quedado mal, ya has quedado mal porque querías mmm, meterme la mano en el bolsillico, ¿eh? llevarte ahí y lo suelto. <laughs> es que, pero... joder. Es lo que hablábamos tú y yo en Twitter, que ahora va a haber muchos recules, lo que decías tú, que va a haber muchos recules en ese sentido, pero antes o después va a venir uno que dirá, pues no voy a recular, me estáis criticando, pero voy a meter la NFT y, y la meto forzosa y, y, y otros seguirán su camino y, y va a ser un, vamos, un paisaje precioso <laughs> lo que sí. nos espera. Muy, Muy bien, así que hablase, habláis en Twitter, ¿eh? que bien os no lo pasáis. Sí, sí. Sí. sí, qué asco. Sí, sí, no me esperéis. Lo en, que en vuestra... socializar. Sí, en vuestras tertulias no, no me esperéis. Sí, hombre, padre. vente, joder. No, para pa <laughs> ti. Para ti para siempre. Igual que Stadia. Para ti para siempre, Lazarín. ¿Qué te parece <laughs> el tema Google Stadia? ¿Cuánto lleva eso ya? Es que ya eh... no, saliendo de paso o hace dos. Es que Dema ni me demasiado. Interesa. <risa> <risa> ¿Cuánto lleva? Demasiado. Lleva como tres años o algo así. ¿Tanto y... ya? de sí, tiempo. Sí, sí. Qué barbaridad. ¿Cómo el Yo tiempo que cuando... cuando, cuando decías, no le prestas ninguna atención. ¿eh? A cuando, decías <laughs> lleva, cuando decías cuánto lleva, era cuántos usuarios, que debe tener ahora mismo 10 o 12 usuarios. Sí, por ahí, <laughs> por ahí andarán. Eh, sí. A ver, esto está mal planteado desde el principio. Eh, o sea, me, a mí me parece una idea guay. O sea, el uh -huh. otro día estuve probándolo en mi tele y va de la hostia. O sea, va increíble esta idea. Uh -huh. eh, está mal planteado porque es como juega donde quieras, pero págame lo mismo que si tuvieras el juego en tu consola y tal, eh, los juegos llegan más tarde que en consola. Eh, uf, o, sea, o sea, todo lo malo que puedas imaginar es como, mira, vas a tener esto que es guay, pero los juegos llegan después. Hay menos catálogo. Te cuestan lo mismo, ¿eh? que, es, que es todo ventaja, ¿sabes? Entonces, yo esto me parece una, una cosa muy guay, pero o sea, el tema del catálogo y los precios mmm, no tiene ningún sentido. O sea, yo no sé si esto era una especie de demo técnica para vendérselo luego a... A Sony o Microsoft y decir, mira, mira qué, qué infraestructura tan guay tenemos, que se juega de la hostia. Pues venga, suéltame la pasta. Porque pero si como está de Google, como... pedazo de capullo. Ya, ya, pero por eso te digo que yo no sí. sé si lo han hecho en plan, mira mira lo que podemos hacer, lo bien que se hace, o sea, lo bien que, lo bien que funciona. Nosotros no le vamos a dar <laughs> ningún uso porque nos da igual. Te lo, te lo vendo a ti si quieres y, me, y pones tus juegos porque es que o sea, no, no, está totalmente abandonado abandonado y funciona mucho mejor que, que el X Cloud y que, y que PlayStation Now, este el, el PlayStation uh -huh. Remoto y PlayStation Now y, y esas mierdas, pero mucho mejor a años luz, o sea, a, años a, luz a toda ¿no? hostia, es increíble. Pero bueno, Aureal, o sea, más que por preguntarte por esto, ¿cómo es el tema de los juegos en jugar en streaming? Que eso es de las. Pues de las ponzoñas que se avecinan. Es que madre mía, estamos rodeados, tío. No, no hay salud, no hay salvación eh, aquí, ¿eh? No, Se avecina no, una y, ponzoña. Y no. si recordáis alguna vez lo hemos comentado por, por juegos de Switch, que, que insistían que ve, vendían dos y que sacaron el el Nemesis, pues, pues nada, otra vez. Y ahora el Daylight y ahora otro, y otro, y, y, y guardians y todo lo que quieras. Pues creo que van a seguir ahí dándole hasta que a alguno más o menos le, le medio funcione porque y me parece un, una mierda porque tú compras un juego de estos y uh -huh. se cae el servicio deciden cerrarlo y te quedas con la cara de pasmada de has pagado 60 euros o lo, que, o lo que sea y ya no lo puedes jugar. Así que es un futuro que entre esto y lo que hemos comentado en el tema anterior dan ganas de, de chapar, de quedarte sí. con los juegos que ya tengas en físico y olvidarte de todo. A mí es Pero que el, o sea, me esa es buena dime, dime, miedo ese de, de que cierre, y que desaparezcan tus juegos y tal. Yo, ya se habló cuando apareció Steam y cuando empezaron con, con las tiendas digitales en, en consolas y tal. Que... Eso ha pasado a Nintendo, eh, cuidado. Claro, sí. o sea, no, nos claro, acojonamos eh. 15 días y luego ya nos dio igual. <laughs> digo, ¡Ah, a tomar por saco. Pero claro, con Stadia, sabes que se va a hundir. Sí. <laughs> es que no, hay, o sea, ¿Qué ¿quién, es eso? ¿quién, va, ¿quién va a meter pasta ahí si es que eso va a desaparecer de la noche a no, la mañana? Vamos. Y tienes tu razón de que funciona muy bien. Y, y gente que me ha dicho, por ejemplo, eh, cuando sacaron el Cyberpunk, que uh -huh. para jugarlo más o menos decente necesitabas un, un equipazo. Y gente lo, lo jugaba en Stadia y le, y le iba perfecto en, a 1080, pero con unas specs muy buenas y, y lo, lo jugaron muy bien. Y en ese sentido, pues es de los servicios que mejor funciona. Ya de cara al futuro, es, es que va a ser gracioso. El servicio que mejor funciona no, no tiene muchas perspectivas de, de seguir adelante. Y los que sí que las tienen eh, van bastante peor. Sí, bueno, eso se ha dado muchas veces, eh. El tema sí. tecnológico. Acordad de VHS, beta y todas esas historias. Exacto, sí, sí. Es lo que hay. A mí es que esto me va a ser una auténtica, una bazofia. Entonces, pues, es lo que hay. No, no pienso jugar así. Yo me bajaré del. De Yo me, me, me bajaré de muchos carros. O sea, voy a estar bajando, oh, madre mía. Joder. Esto es lo que, hay. Esto es, lo que es la, es la cantinela de siempre. Es que en el futuro va, vamos a jugar así. Pues, si vas a jugar así, tú, te joder. <laughs> Es como porque, lo, porque tú lo digas. O sea, yo, yo espero... creo, o sea, confío ciegamente en que sigan existiendo consolas y PCs, sigan sacando máquinas, sigan sigue habiendo generaciones. O sea, es que esto, o a lo mejor dentro de 15 años me como mis palabras ahí con ketchup, pero ahora mismo, o sea, no le veo ningún tipo de futuro frente a tener la consola para de la razón. tele. Me parece, yo, claro, yo, creo yo lo tengo que... claro. Yo creo que en 15 años he palmado. Yo Real, también. Entonces, pues, sí. bueno. Sufriremos poco. Con la mierda que tomo, me... Sí. Por ahí. Correcto. A ver, vamos a ir cerrando actualidad, Lazarín, con lo que llevabas esperando hace mucho tiempo. Splinter Cell Remake. Ya oficial. Están trabajando en ello, no han dicho gran cosa, la verdad. Más allá de, pues eso, que sí, que va a ser muy fiel y todo lo que tú quieras, lógicamente es un remake. Pero, ¿tú cómo lo ves? Yo tengo, bueno, ahora hablo. Tengo. Si, tengo mis, mis, mis dudas, ¿eh? Al respecto. Sí, hay sentimientos encontrados, ¿no? Es un sí. poco el rollo. Es que, claro, remake. Mm. Remake, o sea, este juego es que no. Yo creo que a estas alturas de la vida no, no vale con hacerlo un poco bonito y salir no. ahí del paso. O sea, es que nos Para hemos que... comido el GTA Trilogy y que. ¡Qué Una rico, maravilla! Eh. <laughs> Entonces, Uf, eh, coge este juego, adapta la jugabilidad, las mecánicas, a, a, a lo que se hace ahora. Coge la historia, si quieres, el argumento. Eh, o sea, lo, lo que viene siendo hacer un remake bien. O sea, un, 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 un renacer del, de la saga y del, y del título, eh, pues yo qué sé, de, con las mecánicas ya un poco actualizadas. Porque mm -hmm. si no, oh, cuidado. <laughs> que molaba mucho porque este juego. Eh, Presentó mil mierdas que luego se, se copiaron y que, y que sí. plan, plantearon un poco base de, de junto con Metal Gear, lógicamente, de los juegos de sigilo y tal. Pero a estas alturas, pues, bueno, está viejuncillo. <laughs> <laughs> está ahí viejunete. Entonces, bueno, eh, yo me alegro porque me, me mola mucho la saga y quiero que vuelva. Pero tengo miedito. Sí. <laughs> tengo miedito GTA. <laughs> Joder. Aureal. Isabel Gemio dice en el chat <risa> <risa> madre mía Ay. yo a ver sí que tengo bastante interés y además que creo que coincide que van a sacar una serie de un anime para Netflix y todo esto y, y ahora se entiende un poquito más que vaya a hacer el remake pero me da miedo Ubisoft que porque tiene tres opciones, hacer una cosa estupenda, que, que esté muy bien, hacer una basura como el remake que este que iba a hacer de Prince of Persia. Que, <laughs> que por la vergüenza que les estaba dando lo han aparcado ahí <laughs> sin ED. No. al final no. Sí, yo creo que lo han tirado por la ventana, o sea, han cogido sí, lo sí, el sí. tal y he hecho fuera. Y al ya el responsable creo que también por la también. Misma ventana. Sí, le, han sí, dejado, claro. le han dejado un disco duro con, con todo lo que había desarrollado de Bill Good A también 2 también. Ha dicho, ¡Ah, rah, por saco, le han lanzado, tío. Correcto. Sí. Así que, o okay, que sea una cosa más o menos buena, pero empiecen con las la mierdas estas típicas de ellas: de paga por el capítulo extra. Eh, y actualización de no sé qué. Y nuevo skin de no sé cuántos. Así que vamos a esperar, pero con cautela. A ver por dónde tiran. Yo, a mí me gustaría que lo hicieran bien. Lo que pasa sí. es que ya un, hacer un remake de esto, me parece muy, sinceramente, me parece que es muy difícil. Por ejemplo, hacer un remake de Resident Evil 2, como lo hizo Capcom, me parece impresionante, pero y es donde tengo las esperanzas puestas. Pero también es cierto que es un género, a ver, un, género, un juego que se presta más a, como decirlo, a lo, que se lleva, a lo que se lleva actualmente. Es que actualmente, si lo pensáis. De, o sea, es que el género del Sigilo prácticamente no existe. No, o sea, no existe. es inexistente. O sea, yo creo que ah. lo, lo más parecido entre comillas puede que lo haga Arkane, quizá, siendo sí. sin ser un, sin ser Sigilo puro, pero yo creo que es lo más parecido en cuanto, o me refiero en cuanto a juegos de, de calidad. Es que hacen un remake de Splinter Cell. Es que la inmensa mayoría de las mecánicas han quedado un poco viejunas. Claro. O sea, es que el, el es que es Tienen que, lo... que tirar a Hitman 3, que es Sigilo Ay, más también. extremo, pero pero También. es que es muy difícil hacer Hitman. Hacer un Hitman bien hecho, de hecho, les cuesta incluso a IO, porque el uno y el 2 no estaban mal, pero necesita, hasta que no ha llegado Square, le he metido algo más de pasta. No pasta. Un, para mí, el mejor que es el 3, sinceramente, ¿no? Sí. Y tampoco es lo mismo, o sea, es que es un sigilo muy diferente el de Hitman claro. que el de Splinter. El de Splinter eso de, pero quién, vosotros pensáis que hay ahora los chavales que están ahí con Fortnite, ah, no sé qué, van a coger sí, un cadáver cambiar. y van a esconder en la sombra, y decir, <laughs> ¿Pero ¿qué es esta puta mierda? O sea, ¿qué es esta sí, mierda? Sí. El, yo creo que el eso problema no... es, que, es que yo creo que es un poco lo que hablábamos antes de las limitaciones, marcaban un poco los géneros. Sí. Y, y yo que sé, te coges el Watch Dogs, incluso el primero, y ya tiene como más componentes de sigilo y mejor planteados que Splinter Cell. Pero claro, ese es el rollo. Si de repente me haces un Splinter Cell como el Watch Dogs, <laughs> para ti. <laughs> Porque puede ser un desastre total y absoluto. Y el rollo es que encaja. Porque todas las mecánicas que tenía Splinter Cell en, en el último Watch Dogs, por ejemplo, pues las tiene multiplicadas por 100. Pero claro, a lo mejor te llega eso y dices, ¿esto qué mierda es? Yo creo que, eh, claro, o sea, se tienen que, tienen que reinventar un poco, o sea, dejar un, un poco atrás el, el. Es que el, el género de, del, del sigilo como tal es que ya no. O sea, no existe. Se tienen que inventar o sea, algo, algo nuevo, claro. Yo creo que Hitman es el último estilete, junto con lo que he dicho de Kenny poco más, que no se me ocurre en... Juegos de. digamos, de. doble A, incluso doble A, AA+, pues triple A, yo creo no. que ya no. no, no, no. Pues, pues claro, Metal Gear ya dejó de ser sigilo hace ya un tiempo. Mm. Y desde de luego con el 5 ya me da la risa, ¿no? Lógicamente. Pero bueno, Aureal, ¿cómo ves tú esto? No, es que los únicos que estaba pensando también es, es que está un poquito estancado el género. Por ejemplo, lo, los Assassin tienen cosas de sigilo, pero es que son totalmente superfluas. Uh -huh. no, no aportan nada ni ni son unas mecánicas que no que, que nadie las usa en realidad que al final todo el mundo va a saco así que es algo que lo que tendrían que esforzarse mucho por darle atractivo uh -huh. de cara a la nueva generación yo lo veo difícil ¿eh? ojalá lo hagan uh -huh. bien porque si sale bien oye pues, eh, damos palmas con los orejos pero yo, yo lo veo muy difícil pero bueno siguiente este más más oscuro por así decirlo pero para mí tiene buena pinta The Last Oricru. Eh, ¿Esta mierda a ti te mola, Ureal? Este, esa mierda en cuanto a estilo, me refiero. No, no, es eh, mierda <laughs> este de todos los aspectos, porque me, me ha parecido una basura. Si yo viste con mío, las gafas como... en la cabeza, ¿eh? no, no. voy a parecer un desarrollador serio. Me voy a poner las gafas aquí en la cabeza como si acabara de salir del de after que... mi mierda. Les Madre tengo mía. que aguantar la chapa que dan con lo de las decisiones y que es súper importante mientras veo ese modelado facial de, de mía, la tía esta, la reina de la, la reina del carnaval de sí, sí. De, de Canarias, <laughs> tío. Que, no, no, es que me, ha, me ha echado muy, muy para atrás de esto, no. Y luego ya cuando he llegado al combate me daba lo mismo, la <laughs> verdad. Ya, ya, ya. Aureal ya lo he dicho. <laughs> está, está procesando, se ha quedado ya este, Joder, la no. bebe, bebe algo. Tírale no, una no. bebida de esas. Estoy una Ender <laughs> <Le, risa> Que estoy, <laughs> estoy, estoy procesando las palabras para no, para no ser demasiado severo con esto. Es un poco es un poco grisful, eh, Si Gridfall y, y re Reconing tuvieran un hijo, tío. <laughs> Te sale esto que no sabes si, si va a estar bien Gris, o mal. Pero Gris Folle, a mí GrisFold me pareció sí, muy Gris bueno. Eh. GrisFold mola, pero tiene, tiene ese halo de... De, lo de, que, hecho... de que no tienen dinero y han hecho lo eso que han podido. Es, correcto, eso sí. es. Pues este tiene los modelos 3D los modelos de, de, de Recording <risa> <risa> y, el, y ese halo de no tengo un duro. Eh, no sé, te, te presentan lo de, lo de la toma de decisiones como si, como si fuera el 99 ahora mismo, en plan, mira lo que puedes hacer, eh, cuidado eh, se enrollan con eso que, sí, madre sí. mía joder. yo lo voy a decir ya desde, desde, claramente ¿a vosotros os importa lo más mínimo la toma de decisiones en los juegos? es que a mí me, las, me la, a, al principio yo piqué, ahora me la bufa pero de una manera totalmente, es que no sé cómo decirlo, pero, pero es que al final incluso, casi no condiciona nada en la, de la, la igual, mayoría no. de los juegos que me da, me da igual. En los, o sea, incluso... en los únicos en los que en los que servía de algo eran en Infamous Infamous 2, que, que tenías otros poderes y la historia cambiaba. Sí. Pero es que los demás, yo creo que eso fue un poco como como la vibración del Dual Sense. <laughs> al principio, <laughs> al principio sí lo aprovecharon, pero luego ya les dio no un poco buena. igual. Sí, a mí me parece, por ejemplo, el juego de massive que mueren personajes y tal, pues sí, pero vamos, que tampoco es una cosa que me va vale a la vida en ellos. O sea, yo no es que no, no se me pasa por la cabeza rebobinar y, y jugar otra vez, me importa tres pepinos, o sea, que me da igual, o sea, me lo acabado, me lo acabado, <laughs> haya muerto uno, dos o cincuenta y siete, me importa más bien poco. Y además muchas veces está resuelto de manera un poco torpe, todo hay que decirlo, porque sostener sí. argumentos así, mmm, con decisiones trascendentales, Sí, que sean muy cambiantes... Claro, me parece complicado. un poco complicado, pero bueno. Y volviendo a este, pues a mí me parece muy normal, sinceramente. O sea, esta es la definición de genérico, tal cual. Sí, no totalmente. me parece que sea tan malo, teniendo en cuenta que es un doble A y esas cosas, pero me parece Uf, ultra genérico. O sea, de hecho no sé por qué se meten en este tipo de, de historias, sinceramente. O sea, crear una acción RPG genérico con los 200.000 que hay y algunos incluso free to play, ¿para qué? ¿Para qué te metes en estas historias? Pero bueno... Es verdad, en mi opinión, en lo que hay. A no ser que sea uno de gafapasta, que tampoco tiene pinta este. Entonces que ahí sí puedes tener tu hueco, ¿no? Pero en este ni tan siquiera... Bueno, si, si lo ponen excesivamente difícil, a lo mejor ya se ganan a cuatro incautos. Correcto. Es, pero en este caso es que dicen, Joder, es el Dark Souls de los juegos polacos, tío. <laughs> dicen en el chat, que, pero, pero es de PS3, ¿no? <laughs> es, que, es que, o sea, está es, que... es de la última jornada de Play 2, yo creo. Sí, es, sí. Que es muy feo, es muy feo. Sí, correcto. No, no, han cogido el CD que tenían de Reconin y han dicho, oye, podemos aprovechar los modelos estos. Nos sí, sí, maquillamos sí. un poquito y venga. Madre mía, es un horror. Es muy feo. Ya. Siguiente, esto <laughs> tengo mucha curiosidad. Deadlink. ¿Qué te parece? Bueno, a ti, no... a ti luego. ¿Aureal? ¿Qué te parece? <risa> este... <risa> A ver, admítelo, este lo has metido por el musicote que tiene el tráiler, ¿no? Correcto, sí. Es que lo sabía. Eh, un rollito industrial ahí muy, muy guapo, pero. Sí. Es que es lo único que me gusta. Por eso y por los neones. Ya sí. sabes Yo te de decir que me ha parecido una, una, una mierda, pero, pero muy grande. Sí. O sea, pero tal cual. O sea, de Ay, hecho. Me... Es, sí, sí, es escoria, pero es que he dicho, joder, esto. A ver, al futuro, tal y cual. Pero es que habéis visto cuando disparan que salen como una especie como de chips o algo así, o pilas. No sé ni lo que es, sinceramente. Sí. Dice, pero ver, es el, es el, el recurso esto? el recurso Shading. De no tengo dinero para hacerlo bien, pues lo hago así. Que claro. parezca ahí un dibujo, un yo qué sé. Está claro. A mí, me, me llama la atención que el, el comportamiento de las armas me recuerda mucho. A Destiny, por ejemplo. O sea, el, el revólver ese que aparece en el trailer. Es que si, si lo han cogido directamente y lo han calcado. <laughs> Joder, Pero vamos, lo por calco, digo. <laughs> directamente. Pero vamos, Madre como mía. juego no me atrae nada. O sea, lo más mínimo, esto no, no, no lo qué es. Es que esto que es, es que no sé lo que es. lo que es. No sé lo que... Sí, en sí. Fin. Y el, el tipo basura, de letra, o sea, basura hay, la un, salina. hay un juego Mala. de este rollo que vas como con una espada y tal, que no tienes armas, ¿cómo se llama? Ghost Runner. Yo creo que sí, ¿no? Que es el, el sí, Ghost Runner. Pero, que... pero eso no tiene nada que ver. No, como no, yo creo que hay otro que el tipo de letra del título es exactamente igual, prácticamente igual. O sea es que eso es como. No, es pero no tiene nada que ver el, el estilo de juego, eh. Ghostrunner, de hecho, es que está muy bien. Hablándote sí. un poco. Sí, ¿sí? eso sí, y es, y es, jodido como el solo, ¿no? Sí, so, sí correcto. Yo, yo no lo he probado, pero, pero lo sé. Nada, esto, esto para ellos. Esto sí. da... Pues que no me gusta, no me gusta ni a mí, madre no, mía, no, qué, que, joder. Que, que suban a Steam la, la música del tráiler para descargarlo. Correcto, y, fuera, y ya, ya está. está. Y ya estaría. No es el primer es, juego bueno. con Neones y Cyberpunk que le parece una mierda a Sergio. No está sí, mal. ya. Y, cuidado, que es jodido. Ya, ¿eh? ya tiene que es ser malo. malo. <laughs> sí, sí, sí. Ya. Y se pueden dar por jodidos, Si no me gusta a mí, pff, que ya sabes vale. que mi listo en estos casos está por los suelos, madre mía. Pero bueno. Eh. No sé, hemos terminado esto y sorpresa a la condomina, sobre todo para Control, la basura controliana. Me ha acordado del concurso, que lo sepas. Qué maravilla. Me ha acordado, acordado del concurso, joder. Eh, Mass Effect, cuidado, ¿eh? ¿Cómo se llama? ¿Trilogy o, Le o Legendary Edition? Que no me acuerdo, no me acuerdo. Trilogy directamente, ¿no? Trilogy, Muy bien. qué maravilla. Mira, mientras lo prepara nuestro querido Control... Si es que es un holgazán, mientras lo preparo voy a preguntaros. Eh, Orden. Se viene Tongo, están diciendo en el chat. Ya, sí, cabrones. bueno, como, como casi siempre. Tampoco sería sorpresa. <laughs> no, es que no, no ha empezado ni el concurso. Ya, están ahí ya lo que hay. ¿Qué vas a eh, decir, Sergio? ¿Qué? No. Primero, bueno, me da igual. ¿Qué os gusta? Eh, Orden de, de, de la trilogía. De mejor a peor. Pasa así de preguntar a, a justo a uno Que no se ha jugado ninguno Joder <laughs> Así que, el orden que tú quieras, Rey <risa> <risa> Qué calidad ¿Y tú la yo, lo claro, ¿eh? yo lo tengo super claro, yo lo tengo súper claro Yo lo tengo súper claro también El 2 es la mega hostia ¿Sí? eh, El 3, bueno, siguió ahí un poquito del rollo, y el 1, ni siquiera Me lo he jugado, me lo jugué con el Con el resumen ese que tenía El, el 2 de Play 3 ah, sí, Que ya. te Pero contaban jugué, la historia qué, y tal es que, no, o sea, es que lo intenté entre 360 y en la ciudadela estuve a punto de, de lanzar la consola por la ventana, tío. Sí, correcto. O sea, Pero, qué horror. Pero el 2 es la... O sea, el 2 es una de las experiencias más acojonantes que he tenido con un videojuego. ¿eh? El 2 sí. es muy bueno. Es muy es muy, muy bueno. bueno. Correcto. Yo estoy ahí. 2, 3, 1. Pero, eh, ya sabes que aquí, si fueras un medianamente inteligente, y yo también, tendrías que haber dicho 1, que es lo, pues el. No va más, es el gafapastismo supremo tal y cual. El 2 también y el 3 es una mierda, lo que tendrías que haber dicho. Es cuatro. verdad, porque el final, porque no sé qué, mierdas, cosas. El 1, el a ver, el 1 al final me quedé con las ganas de jugarlo porque, claro, en la edición está loca, pues seguramente no tardes 15 años en cargar un, un ascensor en la ciudadela Correcto. esas cosas. Me quedé un poco con las ganicas, pero no lo voy a jugar. <laughs> no lo no voy a jugar. Qué sorpresa. Ver, bueno, que arranca, ver, no que arranca control, el que sorteo. A ver, dale. Vamos allá. A ver. Ya empezamos, tío. <laughs> ya, luego, dice, luego dice que sí, hay Tongo. Pues normal. Pues normal. Ver, ha salido cosas ya. Están ya están ¿no? ahí. Sí. Primero, Pibes 22. Ganador. Si cumple los requisitos. Y y el segundo, Battlefreak, ha dicho. El Eduito o algo así, Battlefree, es que no veo una mierda. Esto es muy pequeño. <laughs> el eduito con símbolo. Sí, sí. Muy bien. Pues eso, lo publicaremos en, en Twitter tal que, tal que al control eh, apetezca. Que será cuando. Quiera no quiera el... Cuando le apetezca y ya estaría. Muy rato, bien. Dice. Sí, sí. Dentro pues de un rato no largo. Cono Eso conociéndole, es. vaya tela. Pues oye, si, siguiente. Vamos con el solomillo ya, ¿no? Vamos a Venga, saco. Va. Repaso, Venga, sí. repaso del año. Eh, general. Así de primeras, mmm, Lazarín, ¿qué te ha parecido el año? Global. Pues, a ver. Está claro que yo soy jugador de Sony y, uh -huh. me, y... Estoy bastante contento con el primer año de la consola de PlayStation 5. Joder, eh, está claro que el final, de, el final del año ha sido un poco Hromor, pero <risa> <risa> Pero estoy bastante contento. He jugado, he jugado mucho. O sea, yo le hago un cálculo así rápido y ha sido un año que he jugado bastante a la consola y eso es porque, porque había ahí chichita. O sea que. Eh, me quedo con, con los exclusivos de, de Play 5 y. Y bueno, es verdad que a final de año Xbox por fin ha asomado ahí la, la cabecita. Uh -huh. Y Switch la tengo, la tengo muy muerta. La tengo ahí un poco. Joder, no tengo eso, nada que, que bastante, decir. Bastante gente, pero en mí no. Yo, yo no, no, no compro eso Pero bueno, Aureal. Pues me generan más expectativas el 2022. Se ha jodido. Qué listo un poquito Porque de... el 2021 ya no queda nada. No te puedo eh... <laughs> Sí. Ha habido juegos interesantes, pero ya lo he comentado otras veces. Estoy un poquito cansado de, de CrossGen y quiero ver más. Sí, ya han asomado uh -huh. la patita a un par de exclusivos chulos, pero quiero ver que, la haga, que se metan en el barro las dos consolas. Y, y esto va a ser ya más de 2022 en adelante. Uh -huh. Así que ha sido un año un poquito irregular, pero, pero bueno, ha habido cositas. Uh -huh. Pues para mí ha sido un año. Bah. Para que no vamos a engañar. Sí. O sea, si echas, es verdad, si echas un, un vistazo a, a, a los títulos que han salido y tal y cual. Ha habido juegos muy buenos. Algunos que han pasado desapercibidos para mí demasiado desapercibidos. Pero para mí ha sido un poco dece decepcionante. Para que voy a decir otra cosa. O sea, en cuanto a exclusivos, sobre todo. Sí. Eh, o sea, nos han dejado Play 5. Pff, Returnal, hablo de Moria, eh, Pero corregidme si me equivoco, Returnal, Ratchet Clank, Deathloop. Y ya está. Y ya está. Básicamente. Mientras que en series X, exclusivo. A ver, de cierta, de, de cierta entidad, no, no, no meto ahí con, con indies y cosas de esas. Forza. Eh, Halo. Si quiere meter Flight Simulator, Age of Empire y estas cosas que hay más de PC, pero bueno, también lo puedo comprar, pero vamos. Y ya está. Entonces, para mí, sinceramente, la gran ganadora ha sido Nintendo. O sea, lo digo así de claro. O sea, en cuanto a exclusivos. Luego te pueden gustar más han lanzado, o menos. Te han lanzado el Metroid, que te mola mucho, con lo cual eso Correcto. ya gana, gana mucho. Sí, puntos. pero ya de manera más objetiva. O sea, si te vas ahí a principios de año, te pueden gustar más o menos. Y algunos son refritos como Super Mario World, pero bueno, al fin y al cabo metían el Pulse Fury, que oye, está bien. Monster Hunter Rise, Monster Hunter Stories 2, eh, Sin Mega Mitten 6 que ha salido hace nada. Pokémon de turno, que sí, que no es nuevo, nuevo, porque es Perla reluciendo, no sé qué, pero bueno. En cuanto a, a exclusivos, yo creo que luego otros tipo menores como Wario, que a mí me mola, aunque no sea el mejor de la saga, yo creo que eh, ha dado sopas con onda, de hecho, al, al resto, No More Heroes 3 y tal, no sé. Eh, aparte de eso, pues hombre, yo estoy muy contento, aunque solo sea por Metroid lógicamente, que además estoy muy contento porque le han ha sido muy bien recibido, juego 2D, entonces bien, eso quiere decir que a la gente le gusta sorprendentemente, e incluso ha vendido bien, algo sí. que jamás, para que la gente lo sepa, jamás ha vendido bien Metroid en ningún sitio. Eh, es así. Ni en Japón, ni en Estados Unidos, ni en Europa tenía venda, ventas decentes. En este caso, afortunadamente, han cambiado las cosas. Y, y Resident Evil. Yo con un Resident Evil y estoy contento. Y además, muy contento. bueno. Sí, Sí, correcto. <laughs> me conformo con, con poquito. Pero me sabe un poquito a. Me sabe. A, un poquito Son escaso. tiempos extraños estos. Yo, el, sí, el que... último. El último. La última hostia de realidad ¿Sí? ha, sido, ha sido Matrix Awakens. O sea, eso me ha demostrado que, que todo lo que hemos jugado este año, que creíamos que era nueva generación y que era guay, nah, nah. no tenía nada de nueva generación. Era lo mismo, un poco más potente. Ya está. Así Correcto. que la, la nueva forma de, de hacer juegos, yo creo que empezará el año que viene con, con ese tipo de, de desarrollo. O sea, es que, sí. es, que eso, es jugar a otra consola. O sea, yo he flipado. O sea, es que es. Sí, lo, sí. lo que hemos jugado este año es, es la forma de, de hacer juegos para la generación anterior con un poquito más de resolución y tal. Pero es que. a ser juegos espera. escalables y ya está. Efectivamente, sí. es, que es, es lo, que, lo que hemos dicho. Que, que, o sea, no, había, no ha habido una generación como esta que, que los juegos son exactamente lo mismo, con más resolución y más rápidos. O sea, sí. Y menos mal que, que ya hemos visto que el futuro no va a ser ese. <laughs> el futuro Afortuna es otra cosa. Afortunadamente, pero pues, ahí habrá que. Yo es que no lo tengo tan claro, ¿eh? Yo no sé cuánto tiempo vamos a tener que esperar para ver un... algo similar en un juego de verdad, desgraciadamente. ¿eh? Es que es muy loco, lo que se ha visto es que está años luz, o sea, es que yo lo, lo, lo sigo diciendo, o sea, lo que se ha visto, para quien no lo sepa, está, en mi opinión, a, año... bueno, a años luz tampoco sé si años luz, pero hay una diferencia muy grande con Spiderman, por ejemplo y ojo, que a Spiderman me parece sí, una parte de ser muy divertido, me parece que técnicamente es buenísimo, pero sí. es que este es, es muy superior, es que es claramente superior está, está, está no sé, tres, cuatro jalones por encima entonces yo no sé cuánto tiempo tardaremos en ver algo similar, de hecho de lo que se ha dejado ver es que no, incluyendo Ragnarok y cosas así, no, es que no, eh, que no. es que eh, al final es lo que decíamos, es que es, eh, han tenido que sacarlo en Play 4 y. Eso es. Y, y esto que negaba yo, que decían, ah, hombre, que la Cross no, no lastra a nadie. Una leche. <laughs> Ahora me como mi palabra. Claro, porque esto sí que. O sea, esto no, no es imposible hacer en una consola de, de la anterior generación. Y, y no puedes hacer dos versiones teniendo como base esta, esta bestialidad. O sea, es que no se Eso puede. Es. Y yo voy más allá. Para mí. Mmm... También es cierto que esta es la situación en la que estamos, ¿no? O sea, con todo lo que el tema de COVID, el tema del problema de suministro, componentes y demás, que es, es ridículo lo de haber sacado la nueva generación el año pasado. Yo lo sigo diciendo, lo sigo manteniendo. O sea, es que es absolutamente ridículo. Hasta el punto es así, que es que es muy difícil encontrar Series X y PlayStation 5, es es muy difícil. Sí. Me parece, para jugar, ¿a qué? A, sí, al final, es que, al final es que la es demanda... no son juegos exclusivos. Pero, Pero la hay. demanda ha sido muy loca. O sea, es que la han sacado ha porque es, es que las iban a vender. Es que, pff, no sé. Ha o sea, sido la no tormenta sentido. perfecta. Sí, ha sido sí. una serie de factores de eh, la escasez de semiconductores, la pandemia, uh -huh. la, la pandemia que a su vez ha generado una demanda brutal, eh, el tema de los aranceles también ha estado ahí dando por saco. Y se, Correcto. Es que nadie, nadie podía prever esto. Y las compañías, pues sí, a lo mejor en el último momento podían ven, ver venir que iba a pasar todo esto, pero es que ha sido una conjunción planetaria de mierda que sí, nos sí. ha dado bien por saco. Correcto, yo creo que se han visto superados totalmente. Sí, sí, sí. Y sí siguen, sí. de hecho. Entonces, bueno, es lo que hay. Yo sí, de lo que a, a tenor de lo que dice Lázaro, por darle la vuelta y verlo un poquito con más optimismo. Eh, si lo de Matrix va a ser un poquito la norma o, o va a definir un poquito los juegos del futuro, es por lo menos vamos a tener claro que los genes se van a ir a tomar por no, saco. No, porque, a tomar por saco. Bueno, no esto, se puede, es que no se puede. Sí. Y wow, ya, claro. por más que digan de, no, no, es que no hay parque de consola, dicen, no, perdone, yo es que quiero hacer un juego como esto y eh, no puedo hacerlo en un hardware que tiene nueve años en 2021. Claro. 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 Ya, pero si echas un vistazo a lo que se viene del año que viene, juegos exclusivos, es que no hay muchos, ¿eh? por no decir poquitos, y de lo que se ha visto, por ejemplo, se me viene a la cabeza el de, ¿cómo se llama? El del de, Escuadrón Suicida y tal, que sí, uh -huh. que no tiene mala pinta, pero tampoco tiene una pinta brutal. Si me dices que eso es este, ¿sabes? Es, es, es un juego cross-gen totalmente, vale, o sea, me lo creo, pero perfectamente, tampoco me parece una cosa de, una cosa de locos, ¿eh? Y eso que es Rocksteady, o sea, no, no me parece una, cosa, una locura, ¿eh? Es que ahí hay un problema que muchos de esos desarrollos llevan años en marcha, es decir, eh, con unas especificaciones que aunque lo hiciesen pensando en el, en el nuevo hardware de PS5 y Series X, pues no están ahí metidos a tope en lo que sería aprovechar las nuevas capacidades. Y a lo mejor lo empezaron pensando en PS4, por ejemplo. Sí, pero vamos. No sé, yo creo que no vamos a tardar tiempo en ver juegos sí. exclusivos de este estilo. La pero sí, yo creo que, que, la gente, que la gente ha seguido desarrollando, como dice Boreal, juegos de PS4 y se ha encontrado con un hardware un poco más potente y, y han aprovechado el, sí. pues, las herramientas y la forma de hacerlo. Pero, pero eso tiene que cambiar. Lo que pasa es que el no. año que viene no creo que cambie. O sea, no. todo lo que esté en desarrollo ahora mismo seguirá el, el mismo rollo. Es así. Me Pasa que me, me pasa un poco como, como lo que dije con Ratchet. O sea, después de ver las cargas de Ratchet y, y, el, y la carga gráfica que tiene, uh -huh. a mí todo lo que tarde más de dos segundos es como... Te parece más, una basura. O sea, mierda. O sea, lo, se puede hacer, esta gente lo hace, uh -huh. lo he visto ya en dos o tres juegos, hazlo bien. O sea, no hay necesidad de estar 8, 10, 15 segundos cargando algo que, o sea, hazlo bien, lo estás haciendo bien. Entonces sí, con lo sí. de Matrix pasa un poco eso todo lo que sea de, de Matrix para abajo. <laughs> no, pero si se puede hacer, se puede hacer. Mira a esta gente que la ha hecho. ¿Os acordáis del payaso ese que decía que Ratchet, una dimensión aparte, se podía hacer en PS3? Sí. Bueno, bueno. ¿De qué compañía era? Era de, era. Era ex de Crystal Dynamics, creo Eso, que Sí, sí. Normal sí, que sí. fuese ex. Que Llegaría que... borracho diciendo esas paridas y diría, bueno, vete a tu casa. Correcto, bueno, yo creo que se, se sacó un poco de contexto, porque el tío se refería a, a los momentos en los, que, en los que pasabas como al plano ese sí, astral sí, sí. ¿eh? Y, y volvías. Que es como, bueno, sí, claro, es que eso tampoco tiene mucha, mucho rollo. Pero lo de pasar de universo en universo, Imposible. por mucho que lo acotes y tal, eh, no puedes hacer ni en Play 4. O sea, es que eso no se puede mm -hmm. hacer. Pero bueno, déjale al chaval. Bueno, bueno. ex de Traveler Tales están diciendo por ahí. Ah, pues es verdad. Pues... me lo pones. Es verdad, es verdad hacia que hacía, digo, pues no. hacía los, pues, Lego, es los verdad, LEGOs. Los Lego es verdad. Qué sinvergüenza. Sí. Es que, qué sinvergüenza. Sí. Sí. El, es que si el, todavía lo a chancla... si alguien, ¿sabes? Alguien de... Te doy, doy lecciones de hecho. hardware. Te doy lecciones de hardware. Yo que claro. he hecho el, el mismo juego 80 veces. Todo el rato. Sí, el mismo que... juego 80 veces con no 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 con uno, con, con gráficos de mierda. Todo hay que decirlo. O sea, es que es así. O sea, muy bonito que... Traveler Tales. Y Telltale Games están ahí con el Cuidado, ¿eh? con la máquina de Joder. imprimir juegos. Que el boca chancla de Crystal Dynamics era el que dijo lo de, lo de Last of Us. Que Last of Us 2, que eso que habían Otro. enseñado era mentira. <laughs> que esa, esas animaciones... Como encadenadas yo no lo puedo tal, hacer, claro. Esas animaciones encadenadas en, en el gameplay que enseñaron en no sé qué momento, que eso no se podía hacer en PlayStation 4 y que eso, era, que eso no era gameplay me imagino a nosotros haciendo con el juego tuff, claro, Poniéndose correcto. en la cara mira en fin no sea, no sea boca chancla es la, la lección es la de conclusión. hoy niños eh, correcto a ver eh, Lazarín tu, tu top top 5 de top. sí que, no, que va a ser la hostia esto eh. no vamos a repetir madre mía a ver no vamos sí, a repetir que... y no porque ya sabes que mis gustos son mierda bueno, también de verdad a ver, a ver yo, yo he hecho un top un poco pensando en a lo que más he jugado. O sea, realmente lo que me ha enganchado de una forma o de otra. O sea, Code número uno, ¿no? No, no, cuidado. Luego, ¿cómo se llamaba el Battle Royale ese hacendadesco coreano? Que era un asco. El Hunter Arena, no, no he jugado tanto, joder, no he jugado tanto. Hunters Basura. Madre mía. Qué horror. No, no a ver, he jugado a Ratchet and Clank, me lo he pasado muy bien, ha sido un. Un, un asomarse ahí un poco al, al futurito, la verdad. No, no hemos visto nada como eso. Y bueno, el año que viene supongo que, que llegarán más cosas. Pero, pero ha sido una, una sorpresa. Además, era un juego que a mí en Play 3 y en Play 2 nunca me gustó. O sea, me, me aburría bastante. Pero bueno, le, le dieron un poquito ahí de, de dificultad y el dash y tal. Y, uh -huh. y me, lo, me lo he acabado, me lo he pasado muy bien. ¿Y los puzzles te, te, te entusiasmaron? Los, ¿eh? los puzzles me los salté todos. <laughs> O sea, los puzzles para ti. O sea, vamos a ver el robot este de hambre. En fin, eh, esto lo pongo como, como top 1. O sea, es que por, por, por todo. O sea, ya te digo Top uno para, a nivel. Vale. Yo creo que sí. Vale, vale. Bueno, no sé si ponerlo por orden, pero bueno, da igual. Eh, ya te digo que a lo que más he jugado. Eh, después tengo que poner aquí el Tillar Strife. Que ha sido sí, un, un regreso... Clarísimo. Creo, creía que te ibas a meter número uno, fíjate lo que te digo. Es que no, o sea, no tengo ni números. O sea, los he puesto así todos, porque al final voy a hablar de Outriders, o sea que imagínate. Eh... <risa> <risa> Guilty Gear Strife, tío, ha sido, ha sido un regreso al, al género de la lucha, como no imaginaba yo que, que como no consiguió Street Fighter V, por ejemplo. Que lo intenté y lo intenté y venga con el DLC de, Kud de Cody, con el DLC de Blanca, me dejéis los dineros, para nada. Porque no, no me termino entrando. Uh -huh. Así que, y este, este sí, este desde el principio o sea, es un es un regreso ahí a los recreativos y a jugar online bueno, muy bien. Me da bastante y envidia. Es Yo... que ah, me ha gustado o sea, mucho este juego. Deseo regresar con fuerza a la lucha, tal, pero es que no, no tengo tiempo no tengo tiempo. O sea, lo hice con 4, Street Fighter 4, lógicamente, pero claro, yo he oído ya mucho sobre eso. Y Ojo, tal. Pero es que Street Fighter 4, uff, cuidado. Es eh. que fue, sí, sí. Aquello fue increíble. Hostia, ¿sabes? Sí. Por cierto, eh, sigue siendo uno de los platinos, ya sé que esto te la suda, pero sí. sigue siendo uno de los platinos más difíciles de todo el catálogo de PlayStation 3 y PlayStation 4. O sea, con mucha diferencia. ¿Sabes quién lo tiene? Mi colega Mario, tío. <laughs> Qué interesante. Imagínate pues... la, la que te mete ahí mi primo. En fin, eh, pues eso, el Gear Strive es que lo tiene todo. Es una maravilla. Eh, Forza Horizon 5, tío. Tengo que meterlo. Adiós. O sea, sí, meterlo. que el Gol, el, gol en, la, en la condomina, eh. Cuidado. Es que, joder, es que, tío. Es una maravilla. Me he enganchado, me enganchado ahí malamente. <laughs> Está muy guay y todavía no he explotado casi nada. O sea, yo llevaré como 8 horas de juego. Uh -huh. eh, no me he puesto a tunear los coches, no me he puesto a hacer mil millones de mierdas, pero es que es una, es una delicia el control eh, a nivel visual. Es que es absurdo. Eso sí, eso sí. Las cargas en una One uf. X a mí. Uf, son, uh -huh. son. El otro día llegué por la noche digo, voy a jugar un rato y se descargó una actualización, eh, cargó no sé qué, tuve que reiniciarlo y te, media quedaste, hora, ¿Te quedaste media hora para jugar. Sí, no, no, jugué no. Un, una carrera y dije ah, al sobre. Eh, pero vamos esto tiene que estar de lo mejor del año y, y estoy seguro de que Gran Turismo no me va a gustar tanto me va a dar, me va a dar bastante igual de hecho uh -huh. ya me he enganchado este, este rollo así un poquito más desenfadado y, y de mundo abierto y tal me parece súper acertado me parece muy guay aunque luego el argumento ves ahí están hablando los personajes los argumentos el argumento del juego y las historias no, lo mismo oh. no, le, no le importa absolutamente a nadie pero bueno eh, mira, están diciendo en el chat que, que devuelve a la serie X. Control, aprovecha tu oportunidad. <risa> <risa> trinca, trinca ahí. Bueno, va. Eh, tengo que meter a Returnal. Eh, me sigue pareciendo un, uno de los... De, 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 o sea, es un arcade... Es, una, es, que, es que, tío, o sea, me molaría que la gente lo probara y que, que lo apreciara un poco en todo su esplendor, su porque es un, es un juegazo. Es muy sí, jodido. Pero no. Está claro que es para un reducido grupo de, de chalaos que quieran emplear muchísimo tiempo en el juego. Pero me parece, me parece el arcade, o sea, una definición de, de arcade de, de disparos total. Y sí, pero no sé. ro rock like para ti. Pa bueno, roguelike, pero eh, sí, yo qué sé. Pero para ti, que al principio no se puede ni guardar la partida. El azar y no me ven a, ya, el a ver... El problema, el problema no es que se, no se pudiera guardar la partida. El problema es que te mataran o no te mataran, el tiempo Correcto. que empleabas en, en una sola partida <laughs> era muy loco. O sea, o sea, que yo otro... creo que el, el día que me lo acabé la primera vez, a lo mejor la partida fueron tres horas y pico. Que no puedes, o sea, que no puedes <laughs> pausar. O sea, puedes poner la consola en, en reposo, pero ¿sabes que... O sea, Yo ha habido momentos que he dicho, voy a echarme una y he hecho así, he mirado la hora y digo, no, no puedo jugar. O sea, porque sé que una partida. Son mínimo dos horas o dos horas y pico si se te da más o menos bien. Así que, pero bueno, eh, yo estoy enamorado de este juego y me, me ha flipado. Me ha parecido lo, yo creo que lo más diferente de, de todo el año y lo más original, siendo lo que es, que es un arcade puro y duro. Pero bueno, y por último en el top 5, <laughs> el que <laughs> me quedo con Outriders, verdad. tío. Outriders es un shooter súper simple, tío, súper sí. divertido. Es la definición de shooter lazarino, pero vamos, por excelente Total, total. Correcta. O sea, es un, un looter shooter tontaco. Looter o sea, shooter, para gente... es que esas palabras, no sabes, el asco. Pero mola ir, de, ir las dos, recogiendo juntas, objetos. Riman y todo, y es repugnante, es una cosa repugnante. Están diciendo cero, en el algo. chat que, que el Destruction no, no es basura. ¿Es verdad? ¿Se si no lo han metido? Pues espérate que lo iba, lo iba a haber puesto en la, en la mayor decepción, pero es que no me ha decepcionado. Si es lo que yo he ganado. <laughs> Chicos, el, el Outriders es un juego. Yo me lo he jugado prácticamente entero, solo. Y, tío, me lo he pasado muy bien. Es, es, es bastante bien. desafiante. Tiene sus, sus cositas. Eh, mola ir explorando <laughs> un poco las habilidades de los personajes. Y lo de, de gilipollas. Tío, pues a ti que te, molan, que te molan las campañas de los shooters, tío. Deberías de, de, de probarlo. Sí, a mí me que... gusta mucho, pero debo decir que los ataques especiales estos... Mmm, había algunos que estaban muy bien y otros que eran morrayas. El, el problema es que eh, hay un salto de muchas horas, tienes que darle muchas horas, porque hay un salto ahí de, de, de abrir la mente en un momento en el que empiezas a desmontar equipo y a coger habilidades del equipo determinado y a montarlas en otro equipo para potenciar tus poderes especiales, entonces consigues hacerte unas builds muy locas, pero tienes que emplear ahí un tiempito y... Sí. Pero bueno, a mí este juego me ha flipado. ¿Has metido? No, no, ya he metido como 70 horas. Así ah, a lo, a lo tonto. Y, y yo creo que seguiré jugando, ¿eh? Soy, soy imbécil, soy imbécil, <laughs> pero estoy encantado con esta mierda. Y creo que salía un DLC con, con una nueva misión, un nuevo personaje Ay, Dios, ¿no? cuidado, en abril cuidado. o algo así. Sí, en abril, algo New Horizon puede que se llame o algo así. No, New Horizon, New Horizon es el, el, la actualización que metieron hace un mes o por ahí, mm -hmm. mes y cinco días. Pero, pero no, va, van a meter una actualización tocha. Joder. Que todo el mundo la está esperando. Sí, Sergio, sobre todo. Bueno, va. Pues ese es mi top. Eh, ¿Seguimos con lo otro o, o luego lo, o lo hacemos todos así? En, no, no, en para pasión. Yo necesito descansar que diga algo sí, sí, real. Yo, ta yo también. Me meta, como te metas con una mierda más de esta lazarina. Mira, y están y preguntando que si es el, el, el Gregorio, Gregorio este es el Gregorio Larañón, efectivamente. Correcto. Madre mía. Madre mía. A ver, Aureal. Pues voy con mis cinco. Lo, yo he hecho de mis mezclas raras, de, 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 no podía ser de otra manera. Ay, y, y los tres primeros, pues se puede decir que están al mismo nivel. Así que no. Se podían decir que los tres son el mejor juego del año para mí. El Conan. No, que, no, el Conan. El Conan. No me no, en el el Conan. El de los Monty Python, ¿no? El feo. Hostia, qué de, de maravilla, rosario, tío. tío, Monty tío ¿no? Python. <laughs> Madre Qué cabrón, es que nos crucifica ahí con, con cuatro mierdas, sí. ¿eh? Ves, y luego, tú, el, ultra, y luego el, el ultra realista. Cuidado, claro. Ah, no Mateo un Perro una vez. <laughs> y El tío con caliente. Madre mía. Hotline Mayano. Correcto, sí, sí. El realismo personificado, ya lo sabes. Ma sí, sí. Madre mía. Pero por ahí no me podéis atacar porque esos es son juegos de hace ya años. Así que. Eso es verdad, verdad. Eso no, Bueno. Pero tú está haces trampas, así que los podrías meter perfectamente. No, a hacer un DLC y lo metes, si te quedas como yo. haz no, es que mi cuchara es nueva. Tal, pues, yo, o sea, me drogo de manera diferente. Madre mía, no, no. si es que no, no, no se calla. Parece una vieja no de hierro, ¿eh? Pero... Es que chucu, 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 chucu. No te va a dejar, tío. No, no. Pero si has empezado tú, Lazarín. Es verdad. Ya, venga, ya está. <laughs> He tirado ahí la piedrica. Ahí. Bueno, venga, va. Bueno, a ver. Empiezo con una, una maravilla que es Resident Evil Villas. Muy es que, bien. Mmm, no sé por dónde atacarle. Es, es que eh, todo. Lo tiene todo. Tiene apartado visual, uh -huh. sonoro, el doblaje, la música, la historia. La historia me ha encantado. Eh, esta, eh, mira que me gusta mucho el anterior, pero esto ya. Sin hacer spoilers. No hagas eh, spoilers, por favor. No, eleva al pobre Isa, lo, lo eleva muchísimo como personaje. Así que es que no, no le encuentro un pero a este, a este jugazo. Y me, me gustó tanto que me lo jugué varias veces en todas las dificultades. Ya, ya me lo sabía de memoria. Uh -huh. eh, es impecable. Y si, si va a ser este el rumbo de la saga, pues bienvenido sea. Porque van a contar conmigo primero. Hostia, eso es fundamental para Capcom, se lo voy a decir, ¿eh? Pero está encantado, sí, sí. cuidado, cuidado. Madre mía. Tú ten cuidado, ten cuidado, sí, porque claro. ten cuidado cuando vayas por la calle, porque ahora mismo el ayuntamiento está matando a todas las cotorras argentinas. Y igual te escuchan ahí y dicen, ¡basura! Ponzoña, y te pegan un tiro. Así. Está alerta. Pero no es, voy de verde, ¿eh? No, no, pero no da igual. No, bueno, vas de, cuando ha la vuelto la la de... el estándar de los Celtic, ¿sí? Vas de Matrix. Mira sí, Matrix. Sí. Matrix, correcto, <laughs> <laughs> qué el, grande. Eh. El, el Matrix, qué maravilla es, tío. Es una historia muy buena. <risa> Sigo. <laughs> en fin. Venga. Dale. Con, con otro que ya habéis dicho, que no podía faltar tampoco. ¿no? Ratchet Clank Clank. Eh del de, de par de juegos que he podido jugar de ps <laughs> 5 este ha sido una maravilla absoluta. Eh, Nos pasaría lo mismo cuando el, los primeros niveles con River, de, el, la fuga esta, y luego ya cuando que eso dice, bueno, esto es secuencia, vamos a ver, pero luego ya estás en el desfile, que es todo absolutamente, ves que es en tiempo real que te estás moviendo y, uh -huh. y que es una... Es una burrada en todos los sentidos. Es muy loco. Y, y que, vamos, y, y me acordaba del payaso ese de Traveler T. De, 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 de mí. Sí. A PSP, los cojones. <laughs> bueno, y aparte, joder, hay que, hay que decir que es posiblemente a nivel técnico lo más bonito que se ha hecho en Play 5. Si sí. luego jugando está de puta madre. O sea, tiene sí, un ritmo sí, 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 sí. muy guay, el argumento mola. El eh, argumento está genial también. Es que es, es, que es, es como jugar un... un una peli de Pixar todo el rato es, esa o sea, es la que sensación es, que tenía ya. efectivamente es, que, es muy Incluso. Guay. sí sí y el doblaje también está igual de cuidado muy bueno es impecable que, ¿eh? sí sí una joya muy bien. y cierro este trío eh, con, con otro juego inapelable como es los Judgment que para mi desgracia no, no se le ha hecho el caso que merece porque es una pasada. A mí, a nivel jugable, no, no le puedo poner ninguna pega, pero es que ya la historia ya, ya es otro es otro nivel. Porque el primero estaba muy ligado todavía a lo que era la saga Yakuza. Uh -huh. Pero aquí no, aquí ya, ya vuela solo y, y vuela muy alto. Es una historia que toca Cuidado, temas espinosos. Sí, sí. Tócate más espinosos y podrías haber metido la pata porque a veces los japoneses ya sabemos cómo son y sí. pueden ser muy, muy brutotes y no, es con, con mucho tacto y, y con, con mucha cabeza sobre todo, así que otra, otra maravilla y ojalá hoy se tienen más suerte sobre todo a nivel comercial y deseo que sigan haciendo más entregas. A ver si. Ahora, ahora que ya no está nuestro amigo del Botox. A ver a ver que, el, el señor naranja. A ver qué pasa, sí. tío. Es radiante, ahora ahora es cabrones. cuando, cuando bueno. descubriremos si, si el, el, el talento lo tenía él o su equipo. Sí. Eh, Correcto. A ver qué sí. pasa. Pero es que personajuelos como Idag y tal, cuando se van, dices, coño, que era él, ¿eh? O sea que por mucho tal que era él, ¿eh? Yo creo que esta gente es que Itagaki luego se va y hace una basura <laughs> inmunda Correcto. como el juego aquel. Sí. Eh, yo creo que tienen que tener ahí un, un, un contrapunto. Tiene que haber el Itagaki se le va, se le irá la olla de la hostia y tiene que tener otro tío en el equipo que le diga eh, eh, quieto parado <laughs> hasta aquí. Sí sí, tiene que haber. ¿eh? Esta gente tiene que funcionar al tío. si no no tiene sentido. Pues se van y en solitario hacen. Un mierdolo sí. infumable que dice, ¿qué ha pasado? Jorge pero luego el, del, Su equipo tampoco del hace del nada bueno. Me acuerdo del logo. Me acuerdo del logo que era. Se le fue la mitad pasión. del presupuesto en el logo, tío. Madre sí, sí. mía. Moraba un Madre montón. Mía. Qué mierda. Era. Dios mío. Una pedaza de mierda de escándalo. Pero eso oh. era circall, pero, pero industrial. Qué asco. Yo me lo acabé, me la acabé y, oh, y me dolió Me tolió a acabármelo. Madre no sé. mía, no me extraña. Y tampoco era... hables tú que te has acabado con. Sí, sí, me he acabado el Codebane. Sí, sí, eh. Te Code lo voy a recordar si de por vida. Por sí. con eso, con, con que me haya acabado el 20, ya tengo ahí el terror. Madre mía, qué asco. En fin. Pues <laughs> sigo. Sigo con Far Cry 6. Otro que tampoco se le ha hecho el caso que, que se merece. ¿Correcto? Nada, cero caso. No no. no, no. Vale que sí, que ya es la fórmula de el estilo Ubisoft, que cogen una linde, la linde se acaba y ellos siguen. Es que de... yo creo que es por eso por lo que no le ha hecho caso a nadie, porque es como es, es igual de bien de bueno, y lo hace todo bien, como en la anterior y, y ya está, o sea, no hay no sé, sí, yo creo que ese es el no, problema No, y, y mira que de mí, me gusta más el anterior, el 5 por la historia me, me gusta mucho más pero este, es que tampoco es que no se le puede poner ningún pero, es que la historia está muy bien, Giancarlo eh, eh, Esposito está sublime, eh, el final es magnífico y, y todo lo que hace, pues lo hace muy bien y, y es súper divertido. Así que nada, eh, me, sí. me está quedando una lista con juegos que han pasado un poquito desapercibidos. No, a pero ver, yo, pues yo estoy guan. contigo. En este caso, sí. a mí me parece que es, o sea, que, que no es muy original, me parece bien, pero parece como que ahora tiene que ser todo muy original o indie. Aunque no sea sí. muy, 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 no sea la excelencia, pero es que me tengo que quedar con, pues eso, con juegos que para mí están claramente por detrás de esto. Pero vamos, es así, de claro lo digo. Y ya está, que son los que reciben premios porque ahora parece que para ser guay tienes que tirar por lo indie. O sea, es, sí. es así. Aunque no le importe absolutamente a nadie, que, es, que esa es otra. Es, en fin, pero vamos, es, es lo que hay. Que, es que además ese juego es, de, es, que, es que es muy bueno. O sea, es sí. que es así. Es que no puedes decir, que le vas a criticar? Es muy difícil cri criticar este juego, que es que es poco original. Como el sí, 95% de los juegos. También. Un... Que vamos, si a mí me sigue apareciendo, lo he hecho mil, mil, mil veces junto con Rayman, la mejor franquicia que tiene Ubi, pero vamos con diferencia. Ya, llora, ya lloraremos cuando. Si son ciertos los rumores de que van a hacer como con Assassin's Creed y van a hacer una, la saga Game Master Service, entonces ya, ya. ya nos acordaremos de esto. Nos vamos a acordar mucho de muchos juegos, ya te sí. lo digo. O sea, disfrutar los juegos como. Judgment y estas cosas, cuidado. Sí, sí. Vamos a empezar a guardarlo sí, tiene... peligro, En peligro, de extinción, sí. Sí, 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 sí como la ballena. <laughs> a ver, dale, Aureal. Termino ya con, con uno que ha mencionado Lázaro, pero que también me, me ha flipado. Eh, Forza Horizon 5 uh -huh. Yo no sé tú Lazaro, pero yo le sigo dando vueltas de, de qué compresión habrán usado para meter. ¿Cómo lo han esas hecho? Figuras. Sí, sí, sí. Vale, lo, lo explican los tiempos de carga eternos, pero, pero es que aún así, aún así, ¿qué dices? Pero si esto, esto esto es series X, ¿cómo lo estamos viendo la consola esta? Hay que. Es una locura. Es que es imposible, ya desde la intro cuando se recrean, porque además parece que están diciendo, somos la leche. Mira, mira los gráficos que tenemos, vamos a hacer un primer plan, un zoom sí, a las sí. llantas, vamos a... Vamos beber... a o, o vamos a meter una cámara lenta ahí para que veas todo el escenario desde las alturas, a ver qué te parece, a ver si te gusta. Sí, es que... Es que, es muy es loco. que además no, no se queda en eso, no se queda en el músculo gráfico, es que... El, tú lo has dicho antes, es que engancha cosa mala. Eh, Estás aquí jugando y dices, pues voy a hacerme otra carrerita, o la misión está, está, que está cerca, o... Es que es una pasada, en todos los sentidos. Así que, súper bien. Os conté que, que disfruté una carrera que, que duré como 24 minutos, ¿no? Una carrera no. que no tenía final. Y que y, y estaba súper enganchado. O sea, es como... la primera vez que un juego de este tipo, porque Gran Turismo sí. yo creo que fue, la, fue el 3 o el 4 las Carreras ahí que tenías que estar una hora conduciendo, que era menudo tostón. Pues esto me. No bueno, me creo que me era el 4. El cuatro, las creo, sí. sí, pero esto también lo sí. tenía. No me acuerdo que Forza Motorsport, que dice, joder, es que esto ya es un poco duro. ¿eh? Pues te pues tiene que este gustar mucho estuve, el juego de, Estuve 24 minutos y, y con, 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 los, con los competidores ahí detrás a, a 10 metros, jodido, jodido todo el rato. es Muy guay. A ti, a mí no me gustan tanto, no <laughs> me tanto he hecho una carrera, solo un final, un final de una de las de la, De los campeonatos que hay. Eso bien, a quedado... favor de, de, del juego, de lo bueno que es, eh, para mantenerte pues sí. ahí. Oh. Pues bueno, lista. Bastante parecida a la mía. Bueno, de la mía es que. Es, es lo que hemos dicho. Se van a repetir. Te voy a rapidito y luego vamos con, con cosas más específicas. A ver. Eh, está ordenada, pero vamos. Por ejemplo, el último, o sea, el quinto, sería Lost Judgment, pero vamos, que si lo pones el segundo, el tercero, cuarto, también me, me valdría perfectamente. Lo que ha dicho Aureal. O sea, juegazo escandaloso, no le importa a nadie. Desgraciadamente, yo no sé si vamos a ver una tercera parte de esto, la verdad. Es impresionante en todo, sobre todo el argumento. Además, para ser un juego japonés, que a lo mejor habrá gente que dirá, ¿crees? No sé qué. Los japoneses muchas veces en este tipo de juegos les cuesta... Como decirle, darle un toque serio, entre comillas, sí, sí, que en sí, este sí. caso sí que lo tiene, y luego en, en algunas secundarias ya es cuando se sueltan con sus historias, que es lo que también nos gusta mucho a nosotros, ¿no? El humor este japonés tan, tan particular. Me parece que está muy bien hecho. Quitando el tema sigilo, por así decirlo, que está un poquito metido con calzador, en mi opinión. Para mí uh -huh. todo lo demás es buenísimo. En, el, en el especial, cómo están tratados los personajes, todos los personajes. Todos los personajes que aparecen tienen, tienen significado, todos. O sea, es, es un juego muy bueno y muy... Yo creo que está a la altura ya de los Yakuza, tranquilamente. O sea, es... Sí, sí, sí. me gusta más uno u otro, está a esa altura, ni más ni menos. Siguiente, tan Clank, nada que decir que no hayáis dicho. Eh, pasada gráfica, pasada jugable. Es cierto que a mí ya me gustaban, los primeros no demasiado, pero a partir ya de Play 3 es que lo de Play 3 era un juego uf, gráficamente impresionante, no le importaba a nadie. El de Level 4 <laughs> era acojonante y este ya ha sido para mí es que yo creo es que yo creo que es la mejor entrega de la saga sinceramente si me preguntas yo creo que es la mejor entrega de la saga pero bueno eh, mi opinión otro juego que eh, ha pasado sin pena ni gloria es que es muy fuerte decirlo en cuanto a premios y tal ni nominado prácticamente en nada es así de es que muy fuerte el asunto siguiente otro ninguneado habla, Guardianes habla de la Gale Galaxia ¿Eh? habla con Geoff no en general ¿En o sea. hablo en general eh? no solo con Geoff si fuera solo Geoff pues bueno pero no sí. no solo problema hechofístico. Siguiente Guardianes de la Galaxia, juegazo escandaloso de la, para mí de las sorpresas del año, o sea, te, y más teniendo en cuenta lo que muchos cuando vimos el tráiler que pues eso, se te ve en la cabeza de manera inevitable eh, eh, la aventura de Marvel Avengers sí. y es pues lo que debería haber sido ese, ese título buenísimo en todo, o sea muy bien muy bien tratado personajes el argumento pff, no sé si decir lo que está a la altura de los Jasmine porque es diferente, pero está muy bien es de los escasos juegos que el sentido del humor para mí funciona, que normalmente me suelen dar asco y lo suelo pasar porque me suelen dar vergüenza ajena a los chistes, pues en este caso está bastante bien. Gráficamente me parece que es buenísimo, estéticamente ojo, igual. Hay que, hay, que, ¿Qué pasa? hay que hacer un inciso. ¿Inciso? Eh, esta semana han metido sí. una actualización que tiene reflejos eh, por ray tracing en el juego. No sé. He visto, he visto que andaba por ahí un vídeo de, de Digital Foundry comparándolo, pero todavía no lo he, no le he echado un ojo, pero bueno. Ahí está el, el tema. Muy bien. Y por cierto, he de decir, que ya lo dije en algún programa, eh, tiene de los mejores diseños de personajes que he visto en bastante tiempo, uh, me parece. Sobre todo hay un par de ellos que es impresionante, lo bien que luce, por así decirlo. Eh, siguiente, Metroid Red. Podría haber sido primero, pero de manera, quizás, es que no, no porque le falta un poquito de horas de, de juego y un poquito más de, ¿cómo decirlo? De punch gráfico, porque estando bien hay algunas veces, sobre todo cuando hay en Zoom, que son un poquito las costuras, pero aún así, sobre todo en el diseño de los enemigos normalitos, pero me parece que es un juego escandaloso, que además ha sido muy bien recibido para mi fortuna. El tema de los semis me parece que es una, un concepto que va a costar que no lo metan en. Por, no sé si en los en Prime no lo creo, pero en los juegos en 2D a mí me parece que funciona muy bien. Y desde el punto de vista cuanto a ciertas batallas finales, me parece que son realmente buenas. Me parece que es un, un juegazo. Eh, luego lo de siempre, gente que se queja que es muy difícil, no, no sé muy bien qué además los Metroid nunca han sido fáciles. Si quieres un Metroid difícil, ponte el primero y ya está, es, es lo que hay. Eh, y luego el tema de que hay gente que también dice que va un poco de la mano. Si quieres, por así decirlo, eh, está un poquito guiado, pero si tú te quieres perder, te puedes perder perfectamente. Es así. Si tú lo quieres completar al, al 100%, muy guiado no va, pero bueno. Y el número uno, Resident Evil 8 Village. Sigo diciendo que a mí el 7 me gustó más por el cambio que fue y porque era terror puro, algo que yo creo que no vamos a volver a disfrutar no. en Resident Evil. No, no. Pero a mí, de manera objetiva, este juego yo creo que es mejor que el, que el 7. Sí. O sea, está más compensado. El 7 sí, de todo, creo que sí. entre las 3, 4 primeras horas me parecen sublimes. Pero este eh, a ver, eh, están bastante más equilibrado en general. El argumento me parece que está muy bien también. Y el tema de decirlo. Incluso el marketing de Lady Dimitrescu, que para mí luego tiene menos papel que el que me hubiera gustado, pero vamos, a mí me parece que es un juegazo pues de escándalo. Otro juego que ha sido ninguneado, no sé muy bien por qué, pero es lo que hay. Todo, pues yo, yo tengo que decir que todavía no me lo he terminado, lógicamente. Me termina el 7, eh, cuidado, que estoy, estoy cuidado. en ello. Eh, pero tiene un, un momento al principio, prácticamente, eh, que, que recordaré para siempre. O sea, la el, el momento casa con los vecinos, de dejarlo así, sí. eh, es brutal. O sea, eso, sí. eso es una experiencia <laughs> con un videojuego que recordaré toda la vida. Es muy loco eso, es muy guay. Correcto, sí, sí. Y además, yo sigo diciendo que tiene, de, no sé si el mejor motor gráfico, pero de los, motor, de los mejores motores gráficos que, sí. que ahora mismo en la, en la industria. El re engine este me parece realmente impresionante. Muy cuidado, en todo en general. El doblaje es buenísimo también. Los personajes son, vamos, sensacionales. A mí me parece que es un, una cosa de escándalo. Pero bueno. A ver, cositas. A ver, mejores vamos. gráficos. Vamos con Ronda. Aureal, mejores gráficos. Pues creo que me voy a repetir, pero uh, racha and Clan. Ratchet Clan, sin lugar a dudas. Ahí vamos pues, a todo, todo lo que hemos comentado creo. antes de unos momentos que, que decía joder, es que esto, esto es imposible. <laughs> y regado además con lo, los tiempos de, de carga que es uh -huh. inexistentes. Una maravilla en todos los sentidos. Muy bien. Eh, Lazarín. Yo igual. O sea, Ratchet, como he dicho antes, eh, evoluciona sobre una forma de desarrollar videojuegos que todo pinta que está obsoleta, <laughs> pero lo sí. hace como no lo ha hecho nadie. O sea, o sea, yo llegué a jugar en, en, a 120 fotogramas por segundo 4K, eh, Ray Tracing y, o sea, es, es muy loco sí. o sea, a nivel técnico poner la consola a, 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 no creo que la ponga al límite porque lógicamente hemos visto que no pero no, no, hay, no hay un juego que, que tenga este aspecto y que enlace también diferentes situaciones, que se pase los tiempos de carga por el forrete es que es, o sea, a nivel técnico, ya no solo en gráficos a nivel técnico no hay nada eh, que se parezca a esto. O sea, por ahí hablan de Forza. Es que Forza es un juego de coches. Y no, no puedes compararlo. No puedes comparar lo que hace Forza con lo que hace esto. O sea, es, esto yo creo que tiene sí, pero el mundo abierto, de ¿eh? Yo ahí sí si les. O sea, para mí. Eh, está un pelín por delante Ratchet. Pero cuidado, Forza en Series X, ¿eh? es que es una cosa es una es una cosa sí, eso, sí pero, eso es pero hay una y serie el mundo de no es que si fuera circuitos todavía pero macho no claro. que eso, es acojonante cómo está hecho eso ¿eh? y cómo se mueve el Forza, es, es que es una auténtica locura que a veces yo me, me he detenido a ver ahí el asfalto cómo está hecho una puta mierda de, de pues eso de hierbajo y tal y es que está hecho todo que te cagas pero es que está es hecho para lico. ser un juego de coches es que está diría que está demasiado bien hecho para lo poco que se aprecia. Es que, que no vas a apreciar, es verdad. Sí, sí. Es, verdad pero es que, que cuando te paras y tal es una cosa de escándalo. Eh. Tuve una sensación un poco rara. Estuve jugando un rato a fuerza y luego puse de Halo. ¡Hostia! <risao> Uf, ¡Hostia! No, no y abajona, ¿eh? Joder, sí, sí. O sea, abajona, Técnicamente abajona. Es, que no, es que es otra cosa, no, es no otro no mundo. Comparación o sea, posible. Está en otro, en otra, en, en otro año. O sea, es Que está bien, sí, o sea, que está sí, bien, pero no, no, puede, que, no vamos, que, que no aguanta no, no la comparación. No Qué aguanta va. la comparación. Es, tampoco es justa, en mi opinión, no, no la aguanta. Pero bueno. A ver, mejor sonido, que no banda sonora. Mejor sonido en general. Aureal. Pilas. Pilas por toda la ambientación. Y, y meto también aquí el, el doblaje, que es impecable. Uh -huh. Sin lugar a dudas. Yo comparto exactamente igual. Para no... estamos, estamos los tres en, Pleno. en la misma onda. Sí, sí. Pleno, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Es ya. que intento no jugar mucho con cascos porque me, me no sé soy imbécil y, y me parece que oigo que llaman al telefonillo y cosas así entonces me agobio <laughs> sí. o sea aguanto un sí. poco porque me agobio porque creo que me está llamando alguien o el gato está rompiendo algo no lo sé no juego mucho es que soy imbécil es que soy imbécil pero eh, jugar esto con cascos es una experiencia loquísima correcto muy es bien es una maravilla Banda sonoras, mejor bandas sonoras que no lo mismo, lógicamente. Aureal, está más chunga, ¿eh? Pues aquí he hecho una trampita de las mías, he hecho un doblete. Ahí. Bien. He metido Ratchet and Clank porque la música de Mark Mothersbaugh me, me parece magnífica, lo que ha he hecho. Pero también quería meter Far Cry 6. Adiós. Por, por un par Qué de detalles. Tan extraña, tío. Madre mía. Sí. Porque la música en sí pues, está bien, es el rollito cubano que está y eso, pero eh, está muy cuidado. El tema de. Es algo que también hicieron en Far Cry 5, como en los himnos religiosos, pues aquí son los, las marchas militares que las han hecho para, para la ambientación de todo lo que es Yara y todo eso, y está muy, muy bien trabajado. Y también el detalle de que tiene muchas canciones latinas. Ya podéis imaginar el rollo reggaetón y tal. Ya, qué asco. Pero está muy bien. Está muy bien introducida. En, en el sentido de que muchas veces la protagonista, si escoges a la chica o, o el chico, se pone a cantarlas. Y eso es un. a mí me, me generó una inmersión muy. Muy lograda en los juegos. O sea, mientras estás, mientras estás jugando, canta sí. la, la, Se pone a cantar la sí, canción sí Se que pone suena? a cantar. A, a, cuando estás tú conduciendo, pues te pones a cantar sí, por ahí. Igual, lo mismo, sí, sí. ¡Ah, <laughs> qué guay! ¡Qué bueno! Es Una pasada. Una bueno. pasada. <laughs> <El otro ríe> <¿Sasarín? bobo. ríe> es que parece un, parece un loro viejo. Tiene que estar es que ahí. Es tonto. Ah, co, co, co. Madre mía. <laughs> en fin. Lazarín. Mejor, mejor onda sonora. Yo tengo aquí. A ver, hay un ganador claro que es Guilty Gear. La banda sonora Guilty Gear me parece lo más acojonante que se ha hecho en años. O sea, es brutal. Eh, es un poco metal, es un poco heavy longa, uh -huh. pero, pero las la melodías son pero espectaculares. O sea, es que te sacas un disco con, con, eso, con esos temas y lo petas. O sea, es, es buenísima. Pero también me tengo que quedar con. Lo que pasa que es un poco, es un poco más ambiental y un poco otro rollo totalmente. Eh, el tema de Ritornal que es como ah, tiene un, te unos guiñitos y unas cositas ambientales pero que te dejan caer ahí detalles muy locos o sea es, es como es una banda sonora eh, cómo se llama esto eh, que, que va cambiando en tiempo real o sea que no es no sí. es todo el rato no es una melodía por decirlo de alguna manera y hay momentos en los que están muy bien adaptadas dinámica que no me salga la palabra que se va adaptando un poco a lo que ocurre en el juego y lo hacen muy bien. Y, estuvo... O sea, te, te introduce ahí, te, te, te mete ahí en, en, en el juego de una forma loquísima. Voy, voy a hacer un inciso. A raíz de lo Venga. que nos dijiste del Downfield de, de Don't Feel the Reaper, ¿Sí? lo, joder, mi amiga que lo escucha, Team For the Pad, lo estuvo viendo y estuvimos viendo vídeos y es una pasada eso. Es muy loco eso. Vale. Es que Amable. te lo deja caer en un momento y. y de repente te llega y dices, ¡hostia! Es, es acojonante. O sea, esa sensación fue brutal. En el juego, vamos, a ver, para mí fue un antes y un después. Le sí. quise un poco más. <laughs> muy no, bien. No, no, no. Me ha sorprendido que nadie no menciona ninguno de los dos la de Forza. Sinceramente. Pues cuidado, ¿eh? Uf, es, a ver, es muy buena. Tiene mogollón de temas. Pero. A mí me da igual, A mí no. Esperamos eh. que a vosotros yo creo que os pega bastante. Mm. Había, había bueno, canciones que muy bien y otras que bueno, no sé. Pues mí <risa> <risa> es que no, para, mí, hostia, para mí muy bien, el, ¿eh? en, ese, en ese rollo eh, me flipó la de, la de Burnout Paradise. Esta banda sonora era la, la hostia en su momento. En su momento, o sea, momento rep repetir, repetir eso, o sea, me refiero a, la, a esa sensación, sí, sí, va sí. a ser imposible ya. Entonces, bueno, mola porque, porque tienes un, una ristra de canciones y todas, lógicamente, licenciadas. Para bueno, mí el primero que lo hizo fue Gran Turismo, también te digo. ¿eh? Gran Turismo era una cosa, eso pff, madre mía. mía, cuando salió eso fue la fue la, la polla. Pero bueno, yo me quedo con la de Nier, eh, sí. Nier Replicant, tal cual. Uh -huh. Era un poco de cosa porque la ya te digo la asocio un poco a Hedgehog y esas cosas, pero es que para <laughs> que voy a mentir, es la que más la que más me ha gustado. me Parece que es buenísima, pero hay unas cuantas muy buenas también, o sea, efectivamente. Siguiente ya este yo creo que es bastante claro para nosotros pero bueno pues acaso mejor indie aureal pues voy con una sorpresita verás a, el mejor indie yeah. ha sido oh, para mí the artful escape mira se queda aquí falta que eh, control metal el sonido del grillo <laughs> madre mía eso qué es? ¿Es que no sé es de hostias <laughs> The Artful Escape es una... efectivamente es de Anaturra de Anapurna, efectivamente, por eso no lo... yo no lo conocía Anapurla. Es una mezcla de, de plataformas y aventura gráfica de, de un chaval que, que es músico y, y bueno por no hacer mucho de strip de la historia es un tío que quiere no quiere vivir Vaya. a la sombra de su, de su tío que era un musicazo y se embarca en una aventura muy chula, de, de ciencia ficción muy loca y a mí me ha sorprendido para bien la banda sonora también es magnífica está uh -huh. hecha también por, por músicos profesionales uh -huh. y la verdad es que me ha encantado es una joyita también este juego uh -huh. así que perfecto para la categoría esta a mí eh, me, me siempre me llamó la atención o solo sea, poco vi pues, por el rollo músico y tal pero es que como no sé exactamente eh, qué es o sea porque el tráiler es que dices, pero ¿es una plataforma o es una aventura gráfica? Es más que, aventura es gráfica que, que otra cosa. Y tiene momentos de puzzles musicales y, y rítmicos y cositas así, pero es sobre todo eh, lo que es la historia. Es un juego muy Anapurna, la verdad. Sí, sí. Además, Uf. por definición. Es, sí. Lo compro en eso. Sí. Sí. El... El purria purria. <laughs> ya está, ya está. Es que hay tanto. Hay unos colores ahí que es que. Yo creo que ah, me, demasiado me colores, de... mis ojos de... Es demasiado bonito, por favor <laughs> <laughs> no, Quiero todo más oscuro y gótico No, no, madre Ahí madre. toma tarjeta Menos no. mal Gracias por quitarme eso, gracias Control Por sacar una tarjeta <laughs> y poner otra cosa madre mía. A ver, Lazarín eh, Es un, A ver Es un poco trampa también Porque llamar esto indie es tener Vas a, lo, a decir lo, el mismo lo, que yo, ¿no? Luego Kena, Bridger no. Spirits. Correcto. O yeah. sea, llamar esto indie es eh, lo que digo, tener los huevos muy gordos, muy gordos. Eh, esto es un juegazo, o sea, es un juegarral, es una aventura, plataformas, acción, es la hostia. Eh, lógicamente, o sea, yo es que no lo puedo ni considerar indie. O sea, me parece que es brutal y que está cerca de, de pues un doble A o no sé. Para mí es un juego de, en cuanto a valores de producción. Es un doble A ⁇ Es brutal. Batería. Y además este yo le tengo pendiente. Y aún así yo le elijo porque lo poco que jugué es que está, vamos, es que está en el luz de, pues de, de, de todo. Incluyendo la, la, bueno, lo que ha soltado aquí nuestro guido Oreal. Pues, tirando de <laughs> tismo, Nada, pero es, por, es lo que pasar. te digo. Es que esto, eh, decir que es un indie es abusar un poco. O sea, porque es, está a, a otro nivel en todo. Comparándolo con cualquier indie o con el mejor indie que del año. O sea, es que es, es otro rollo. Y yo me lo he Correcto. jugado, estoy en la como en el último cuarto o algo así del juego, y es que me, me flipa todo. O sea, me está gustando todo el control, las habilidades que vas adquiriendo, las mecánicas. Es muy puto porque es muy jodido. Hay momentos un poco desesperantes. Eh, es que está muy guay. Y además no es especialmente largo, con lo cual es que perfecto. Es, sí. es, perfecto. Es, es muy, muy bueno este juego. Muy bien ya te digo, compro lo mismo. O sea, no, es que aquí yo creo que no hay ni, ni... Bueno, para la basura aurealiana pues sí, pero para el resto sí, de los... no doña Rogelia. Madre. A ver, Aureal, ¿mayor sorpresa? Pues sigo con la, la línea blandita Ay, esta que ha visto. Verás. A ver. Mayor sorpresa para mí ha sido Life is Strange True Colors. Joder, Joder es que... Lo iba, lo iba a decir de broma. A punto de decirlo, pero en plan de coña, ¿eh? Yo también. Te lo juro, Madre eh. Vaya, vaya Madre dos hipoglúcidos mía. estáis estos. Pero coño, además también te digo, mayor es sorpresa. Que... ¿Te has sorprendido Life is Strange? ¿En serio? Sí, me ha sorprendido ¿qué porque esperabas? ¿No lista estás... de peleas, tío? No. buena es no prueba el señor, la paciencia. Ya ves. Joder. No, porque yo no soy fan de la saga. No me esperaba que iba a ser una cosa corta y pega de los anteriores. Y es algo que consigue hacer avanzar la serie. Por fin suben los valores, los valores visuales, que, que está un poquito lastrado. Por fin mejoran las animaciones y la historia me ha gustado mucho. Y está muy cuidado todo y, y lo he disfrutado un montón. Así que chúpate esa. Madre. Ya está. Me encanta Madre cómo mía. acaba ahí. En fin. Qué maravilla. Madre mía, Lazarín, pon algo de cordura aquí. Bueno, <laughs> <mayor> sor... <laughs> tampoco te creas. No, mayor sorpresa. Eh... Tengo que meter a Returnal. Porque el problema es que yo no me lo esperaba. Que, que, que estaba bastante interesado en el juego. No esperaba las mecánicas, la calidad en general, el, el nivel de exigencia en el control. Y el problema es que el 99% de la gente que, que no haya jugado tampoco se espera eso. Y seguramente sería una sorpresa si, si se interesase y jugara, pero está como abandonado ese juego, tío. Eso de, ese es juego bastante, de, eh. se, merece, se merece otra oportunidad. <laughs> y para mí mayor sorpresa porque, porque, porque sí. O sea, yo pensaba que era ese otra Ese razonamiento cosa. me mola. Mayor sorpresa porque sí. Eh, ya está. <laughs> o sea, <laughs> Joder, te o sea, acabo de nada, explicar. Pero, pero que de primeras, tal y como me lo vendieron, tal y como lo analizó la prensa, eh, no esperaba lo que, lo que luego jugando me encontré. O sea, es, es, un, es un juegazo y me sorprendió para bien en prácticamente todo. Correcto. Pues yo me quedo con, con Guardianes de la Galaxia, lo he dicho antes. Uf, de lo que se vio al principio y el temor que tenía a lo que ha acabado siendo, vamos, me, me parece una cosa escandalosa. Que además es, por cierto, eso se ha dicho poco y me, ha, me sorprende. Otro debate que ya tuvimos hace tiempo. Es un juego que otra cosa no, pero es lineal. Bastante lineal. Y no pasa nada. Y en este caso, no se le ha criticado. No sé muy bien por qué a este no se le ha criticado y otros juegos uh -huh. sí. De este mismo corte, además de Pues eso, tipo aventuras, tal y cual. Que a mí me parece muy bien que es que no pasa nada porque haya juegos lineales. Que no pasa nada, chicos. Se puede hacer juegos tan buenos como este siendo lineales. Y no pasa nada. Además es, es lineal, pero además luego es larguito y esas cosas. Pero bueno, es lo que tiene. En El caso que te digo, para mí, este. O sea, me quedo con la sorpresa. Clarísima, o sea, pero muy clara. Me pero entra bueno. un, unas ganas de jugarlo, macho. Todo el mundo hablaba maravillas. Tío. Es pues muy todo, yo que creo que... El, el, ya, me, es que me, me, lo que veo me flipa. Pero yo creo que es un poco... Eh, o sea, el, el factor sorpresa realmente es lo que, lo que le ha dado un poco fama, ¿no? Que todo el mundo esperaba una hostia importante <laughs> y al final pues una basura el juego mm. está de puta madre, claro. Sí, sí. Me preguntan que cuánto dura. Pues yo creo que soy malo porque no no me he dado, o sea, malo calculando, quiero decir, como que en casi todo. Pero yo creo que son como ¿no? 10-12 horas, una cosa así. Depende de que, también de cómo juegues y si te quedas atascado o no. Pero vamos, yo no sé, descubrí bastantes cosas y no me duro más de 10-12 que en este. Para este tipo de juegos, yo creo que es, está bastante bien. Está guay. Y cero relleno, bueno. por cierto. O sea, cero claro. relleno. Que eso es lo, también es importante. Pero bueno, vamos acabando ya. Mayor decepción. Cuidado, decepción, aureal. Lo digo porque ah. había cosas que se veían venir y, en fin, pues no decepciona a nadie, como antes ha dicho nuestro querido Lazarin, O esta basura, pues eso, que es una escoria, no decepciona. En fin, aureal. Yo creo que eh, igual vamos a coincidir los tres, pero eh, gracias, Trilogy Ha sido una cosa inenarrable, porque... Te esperabas una cosa medio cría por los trailers y esto, pero ya, ya lo que ha salido, la debacle, esa, el, el Frankenstein de, de Back que han lanzado, es que no, no, no te podías es esperar semejante. Y, sobre todo viniendo de quien viene. O sea, que sí. es que no, o sea no te puedes permitir esto. O sea, eres rockstar. O sea, no te lo puedes permitir. Han quedado retrataditos, ¿eh? Porque es que sí. han, la jugada ha quedado clara. Eh. Nos llegamos, no hemos podido sacar el, el GTA V para PS5, hay que sacar lo que sea. Vosotros, eh, mm -hmm. hacedme esto en un mes y, y venga. Y ya, está. Y ya está. Oye, que nos ha quedado, que, que esto es una chusta. Lo vamos a sacar, hay que sacarlo, venga, me da lo mismo. Hay que aprovechar las navidades. Sí, sí. Maravilla. Uh -huh. ¿Lazarín, coincides o no? Coincido, pero estaba a punto de meter el Balan Wonderworld. Yo es que Uf. meto Balan. Balan junto... <laughs> Es que bueno, pero, 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 pero no, dale, dale. Delita. No, no, es que eh, lo del GTA, o sea, ni lo he jugado ni pienso jugarlo. O sea, además que había rumores, hablaban de Unreal Engine 4, que iban a rediseñar una mierda como un piano. O sea, ha sido todo. O sea, nadie esperaba que fuera, que fuera a darse un una ostión como, como el que se ha dado. Ese es el problema. Porque de Balan. Estás ahí como. Mira, me... De Balan, mira, yo, yo me quedo con Balan porque antes de la demo, ya cuando sale la demo, evidentemente era una auténtica escoria, o sea, no había por dónde cogerlo, o sea, era una, una auténtica vergüenza, ¿no? Era, una, una vergüenza, <laughs> era bazofia, vamos. Pero antes de la demo, pues hombre, tampoco esperaras una cosa de locos, pero no tenía tan mala pinta como al final ha sido que era, que, vamos, un poco, oh, se controlaba con un botón, pero es estamos locos, ¿o qué? Es un una auténtica horror. basura que además ha, ha condenado a, a pobre Yuji eh, Yugi, o Yuji o como el diablo Yugi, le quiera llamar. Y Viñasca. Sí, fue... Que sí, sí, eh, por cierto, sí, ha diseñado su juego, a, a, ha dado, un juego... Me ha dado ahora. una pena, pobrecito. Sí, bueno. pensando, Mira, de hecho, este jueguecito yo solo... tal... Sí, pobrecito. el que ha hecho un juego ahí como de mezcla de billar y 2048 y no sé qué. Que es el primer juego que hago yo solo. Pone, ya, ya. pobrecito. Ya. Madre, <laughs> madre mía. Es que, madre mía. <laughs> Madre no. mía, correcto. En fin, y, lo del, ojo, lo del que Balan... se las olvidaba. Cuidado, cuidado Lazarín, esto es importante que no se quede en el tintero. Aquí es que hay, hay mucha decepción, pero es que lo del eFootball, cuidado. Estaba a punto de meterlo también, eh cuidado. Lo de de meterlo e también, que ha sido. Que es una cochambre, eso, pero cochambre <laughs> que yo o creo sea... que la saga se ha ido a la mierda. ¿eh? Que se ha ido eh... la O sea, sea, después de hacer, o sea, esto, esto es un poco como, como lo que hemos dicho antes de Stalker. Como si vas a sacar esa mierda, cállate, retrasalo. Pero es que ya lo has enseñado, <laughs> te han pintado la cara, porque es que es un desastre. Son y dices, bueno, eh, venga, vamos a hacerlo un poco mejor, no os preocupéis. Esto, tú olvídate, como si no hubiera jugado <laughs> sí, Claro. <laughs> y, y, y retrasan un juego que, que en teoría debe ser eh, entrega anual, coincidiendo con, con, con el, eh, pues el comienzo de la liga y tal. Eh, o sea, es, es el mega hostión. O sea, que no que, que lo dejen ya, que no lo saquen. Ya, que ¿Qué? Se lo ahorren, tío. Pues que no sé, se ha escogido, eh. Pues más que nada, porque, o sea, el, yo él escogí balan porque es que pobre, pobre juego se ha cargado a Yuji, a, a su casa, pero es que este se ha cargado la saga. Y con Pues tal como están las cosas con Konami. Que yo tenía alguna esperanza, pero vamos. Pff, nada. Madre del cielo. En fin. A ver, acabando ya. El más infravalorado. Aquí hay muchos candidatos, ¿eh? Aureal. Pues lo he mencionado antes, el Lost han sido, Se ha sido súper injusto con ese juego. No ha funcionado a nivel de ventas. Eh, todos los premios y los galardones han hecho como si no existiera. Eso es lo que más. Vamos, eh, si me tengo que dar uno que me, me ha dolido el trato que se le ha dado, sin duda es ese. Uh -huh. Sobre todo porque es un juego magnífico. No, es incontestable eso. Así Correcto. Que... Eh, ¿Lazarín? No voy a decir Outriders porque... <laughs> porque, sé, porque sé que es mi mierda y es, y es un poco mierda y ya está. Eh, no, tengo, que, tengo que repetirme aquí un poco con Returnal porque nadie, nadie ha sabido, nadie sí. sabido sacarle un poco el rollo y, y, y explicarte realmente cómo, cómo es el juego. O sea, es que por ahí en, en vídeos, en análisis y tal, es que no... O sea, no, no, le han, no le han sacado lo que, lo que tiene y, y la gente, a la gente no le ha llegado y los medios tampoco lo han exprimido uh -huh. y se ha quedado un poco ahí en, enterradito. Eh, además salió, Correcto. yo no sé si fue Ratchet lo que salió como un mes después o algo así. Sí, sí, es que es así. Ef, es que, vamos, lo enterraron en, en un mes. En fin, Ya me quedo ojo, con eso. Que también, también te digo... Eh, 80 pavos tampoco le. Eso, es verdad. Favor, ¿eh? Eso es verdad. Es que no es un juego para mí. O sea, yo te lo he dicho mil veces. Para mí es un desperdicio. Porque cuando estaba jugando, te lo dije, me recordaba mucho a un Metroid, pero muy bien hecho. O sea, es que el control es perfecto. La ambientación sí. me encantaba. El movimiento, los enemigos. Es que es un muy bueno. Pero 80 pavos por un Roguelike. Porque claro, luego se le ven las costuras cuando te matan, tal igual. Sí, claro. Pues qué quieres que te diga. Sí, eso es verdad. Lo de la generación o sea, de aleatoria de tal a mí se me da un asco. Que no nunca nunca tengo en cuenta pues, bueno, el tema del precio. Ahí tienes toda la razón. Debería tenerlo más 80, en cuenta eh. porque, porque no, no valoro, no valoro el juego igual, claro. A ver, que yo no, ¿cómo decirlo? No lo juzgo nunca por el tema precio, pero es que en, caso, en este caso fue un sí, obstáculo pero para es que, que la gente que sabes, le, sabes que no le Sabes que, que por lo que sea no tienen que ser full price. O sea, hay juegos que, que dices esto no, o sea, 80 pavos no. O sea, sácalo por 59. Eso, sí. o sea, pero no es un juego de chicos. Eso es verdad. Claro, sí. que es que salió a 40, ¿no? Directamente. 49, claro. creo que fue, algo así, ¿no? Sí, y yo o sea, creo que, que, que vale más. Sí. <laughs> Todavía. Sí, sí. sí yo Correcto. creo que sí. Pero bueno. Pues sí, yo me quedo con este caso con, con O'Real. Y añado otro que no se le ha hecho ni puto caso, pero yo quiero pensar que es porque salió en enero Hitman 3. Hitman no se ha acordado ni Cristo de él. Es un juegazo, pues que es muy bueno. O sea, es, es un buenísimo. juego que exige, exige mucho. Y la, y la gente, es lo que hablábamos antes. Te pones uh -huh. a jugar el Splinter Cell ahora. Se lo pongo a mi sobrino y me lo lanza, me lanza el mando a la cabeza <laughs> y de ay, este tostón. O sea que. Hitman es lo más parecido que es lo que hemos hablado antes. Y no sé si la gente uh -huh. está dispuesta a, a tener la paciencia y, y, el, y el cuidadito que hay que tener con este juego. Pues no, no lo, no lo está pero ya te digo yo creo que en lo suyo es, es que es muy bueno, o sea, además para mí es claramente superior al primero al segundo, pero claramente, o sea, se nota ahí que metió square pasta y es otra cosa, o sea, al menos en mi opinión. Pero bueno. A ver, lo contrario, El, y esta es la penuria, ¿eh? El más sobrevalorado. Aquí hay unos cuantos candidatos, ¿eh? Hay unos Aquí, cuantos, sí, pero yo lo tengo yo lo tengo claro. Aureal. Pues he metido dos uno con un poquito de trampa, pero lo meto con la excusa de que lo han lanzado en físico en consola este año, uh -huh. pero lo tenía que meter el Hades de los cojones. <laughs> el maldito Hades. Que Yo estaba sí, a, punto que es de, bueno. a punto de meterlo también por, por, el, por el salto a Play 5 y tal, sí. Nos dieron la matraca el año anterior y este año ha seguido con el, con el raca raca que, que sí, que venga, que sí, que obra maestra y, y todo lo que tú quieras. Venga, cómprate <laughs> copias físicas de, de, de todas las versiones y déjame <laughs> Coñazo. Sí, sí, sí. Da y, mucha cabeza eh, con esto. Y el segundo. un, pre, un premio compartido, pues con, con otro que nos han dado la chapa hasta morir. Eh, Itexchu Correcto, ese es mi. Ese es. Ese es mi panacea, Madre o sea, Es una mía. cosa. O sea, es una sí, cosa el juego que, este, que, que pero. Puede que ser que... magnífico y súper divertido y todo lo que tú quieras. Pero es que estoy harto del juego, de los premios, del Fares, y de su nariz y de todo. Bueno, el Fares no, desde no, el mal. principio. Sí, sí. Eh, es que este juego es, es un buen juego. Pero. Sí, sí. Y es una experiencia pero cooperativa es única, realmente. O sea, porque a este nivel. Única no. Y... Es que donde está la cosa. Es que si fuera el primero. Bueno. Pero es que no, no es el primero. primero. Pero lo, hace, pero lo hace muy bien y, sí, y sí, yo sí, creo sí, que sí. es única al, al nivel de, de que puedes jugar con alguien que no ha jugado en la vida a nada y, y lo puedes disfrutar, o sea, más o menos, pero se puede disfrutar y yo creo que por ahí sí que es un poco único, pero, pero tiene el hándicap de que tienes que jugarlo con alguien ah, y que, a oh, es un juego normal, o sea, las mecánicas cooperativas molan, pero no deja de ser un, pues, un plataformista, no sé qué. Es un, no es no un juego del año ni de coña y no es no es para todo el bombaco que, que además este tío me cae muy mal, tío. Es muy pesado. Man. Que no, o sea, no le deis premios a este señor, me se salido a hablar. Una, una, una foto hace poco del. Estamos haciendo el próximo juego. Ahí descalzo encima de una mesa y qué asco de tío. ¿no? Sí, pesado. Sí, en fin, pues quedo, eso. Yo me quedo con Intex tú, claramente. O sea, ojo, insisto, pero no porque sea malo, sino porque de ahí... O sea, se ha elegido mejor juego del año en varios. O sea, si de verdad el mejor juego del año de un año es esto, es para cortarse las venas. Para cortarse las venas. Una sí, de todas. Sí, creo detrás. que, cre creo una que vez vez no comentamos, comentamos eso el otro día, ¿no? Es como si hacen juego del año un juego de VR. O sea, es que este juego, o sea, es un juego estrictamente cooperativo. Tienes que jugar con dos personas. O sea, eso ya les resta puntos. O sea, es que no, no es. Sí, pero no, pero es que por ejemplo yo a Alex no lo he probado, pero me han dicho que Alex es, joder, sí, que yo soy es, que muy otro, fan es de el, Half Life. El otro nivel ya, que, ¿no? Que sea, vamos, juego del año y de la década. Si me apuro de Dalek debe ser muy fuerte. Y encima en VR, que para los que hemos probado que somos muchos VR, cuidado. Es que la sensación debe ser, es que debe ser buenísimo. Claro, que ves esto y dices que, que sí, que, que muy bien, que, que divertido, que entrañable. Hay unos tíos que hay en el pelo una, una flor ahí en la cabeza. Es que, tío, no sé si es para, pero es esta mierda, tío. Que le den a este va. mejor juego del año en general es poco serio. Poco sí. sería. No, no tiene nada no más. No. Sobrevalorado. Poco sería. Y ya está. Y ya, está. Y ya estaría. No porque sea, insisto, no porque sea malo, no porque sea tal, que está muy bien, muy divertido, jiji, con mi niño juego y ya está. <laughs> ya está. El punto. En fin. Ya, la última. Esta, no, esta muy chunga porque hay mucha historia. Yo voy a dar un toque original. Ya lo aviso. El más esperado. Aureal. Pues también voy a hacer un doblete. Me, Tengo que te meter... Por, por friquismo tengo que meter Marvel Spider-Man 2 uh -huh. Le tengo muchísimas ganas. Correcto. Y, y Quiero ver. Va a ser un poquito más de lo mismo. No, no creo que haya un salto gráfico brutal, pero vamos. Eh, conmigo pueden contar desde el primer. Y momento. mi pregunta es, ¿tiene más cur... O sea, te apetece más este que que lo ves no lo digo porque es... como al fin y al cabo el otro este ya más o menos sabe lo que si sí, no, no. Sí, tienes razón pero es que quiero ser cauto con lo vendo es que no tenemos ni idea de, de nada no, no sabemos si va a ser mundo abierto cerrado y más o menos no lo podemos imaginar pero eh, seguro que cuanto empiece a mostrar algo me subo al carro pero de momento quiero quiero ir a lo seguro muy bien Así que. ¿Y el otro? El otro, pues, es, todo, es otro canteo, porque tampoco sabemos nada en absoluto, pero es que estoy deseando verlo. Alan Way Dogs. Uh -huh. Y Bien, fíjate que, que el trailer era como lo que dicen de, de los trailers de Lázaro, que, que no enseñaban sí. nada. Son trailer Lazarín, eh, enseñado, enseñado más que los que me gustan a mí. Que los que me sí. gustan a mí son Eso los que El rótulo. El, el, el rótulo, el El, el, el logo, saco. No, no, y este es solo el Ica Billy, el modelo y, y nada más. Y, y no te han dicho nada más, pero estoy muy intrigado. Tengo muchas ganas. Esto va a ser guay, esto va a ser sí. guay seguro. Tiene que molar. Correcto. Mm. Lazarín. A ver, eh, hay que recuperar el chiste recurrente del más esperado de Halo. esperado <laughs> 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 mucho tiempo. No, eh, yo como soy imbécil y me gustan las mierdas estas locas, Eh, la fantasía. no. Vale. Sí, me hubiera jugado sí, un sí. brazo, la cabeza hombre, todo mi estaba claro, o sea, estaba es claro. Que, o sea, estoy deseando que salga esa mierda y dedicarle <risa> <risa> media vida tío quiero jugar todo el rato a eso o sea, si la segunda demo, yo no sé cuánto, cuánto, cuántas horas le dediqué a la, a, la, a la demo, que son dos putos niveles, eh, como 40 horas o 30, o yo no sé una, oh, una, un absurdo, tío, me subí los niveles de todas las eh, profesiones esas una locura. En fin, estoy flipado con esta mierda. Es que no, es que no funciona bien mi melón. Es que, es que, es que esto es así. Eh, esto me, me encanta. Yo solo quiero jugar a esto el año que viene. Muy bien. Y ya está. Hay pues los... que, por cierto, me te voy a decir ver. Que, que ha salido algún trailer nuevo. Se ha, se ha estrenado esta semana. Bueno, algún tráiler Imágenes de gameplay y tal. Y ya empieza a apare aparecer un juego de Play 4. ¿eh? ¿Ya? <laughs> Está evolucionando, oye, para, para febrero, ¿no? El, o sea, el 18 de marzo creo que salió al final, ¿no? Marzo, creo que para, marzo. Para marzo yo creo que ya va, va a ser un juego de Play 4 Pro o, o, por, o ahí. por ahí, ¿no? Así que muy contento <laughs> con los resultados. <laughs> bien, hombre, bien. Eh, en mi caso, joder, es que es difícil porque hay un montón, la verdad. Sobre seguro, brizos de Wild 2, o sea, para que vea... Darle vueltas al asunto. Si le di muchas vueltas de Last Night, que el otro día dijo ahí que lo está desarrollando el. ¿Cómo se llama? El Solete, este que, que sí, que se enseñará algo en breve y tal. Tengo una gana de ver ese juego que te cagas. Y luego, pues es que tampoco voy a ser tan muy original. Pues Metroid Prime, 4, que es lo que hay. Eh, La cabra tira al monte. A mí vale menos. Eso es así. Eso es así. El Last Night, está. este es el que, el que presentaron en lo de Microsoft, ¿no? Aquel que le un ojo a todos. Sí, no, entonces, entonces no es. No, no es el Last Night, es no. el otro. No, no, no yo digo. Ay, tú dices el, el más reciente. Sí. El que tenía el desenfoque de cámara. Sí, sí, sí. Gitano. sí, 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 sí. Hostia, no, no me acuerdo Es cómo que se no llamaba. recuerdo el nombre, era un poco así. Pero me lo dirán a mí por aquí. Ese también, me eh. flipó. Eso también, cuidado. Pero Se si te tengo que leer entre ese y The Last Night, me quedo con The Last Night porque es flashback. Y es que eso son palabras, palabras mayores, que luego ya veremos, ¿no? Que a lo mejor luego es una auténtica basura. Pero bueno, de momento... Pues eso. Pues oye, pues hasta, hasta aquí, ¿no? Qué maravilla. ¿Quién había, quién paso... había dicho dos horas y media? acertado a la porra. Eh, aquí, eh. Odea, ¿no? buena. <laughs> Por una vez. Qué maravilla. Vez. Efectivamente. Eh, que por cierto, hay que decir que último programa del año, porque por fechas es que cae fatal, es decir, pues sí. esos fines de semana caen muy mal, entonces volveremos a principios del año que viene y ya veremos cuándo, ¿no? Pues no he mirado y tal, pero supongo que a principios de, a principios de enero estaremos ahí otra vez, ¿no? Tranquilamente. una resta ahí de, de lo que hemos estado jugando que verás tú. Sí, va a ser esto? la hostia. Madre mía, yo creo que aprovecharé para, pues para hacer otras cosas, hacer, no sé, una paella o algo de eso. Ya está. Así que nada, pues oye, qué maravilla. Un placer. Nada. Feliz Navidad en... a todos. Disfrutar de, de las cosas. Cosas. muchas cosas a los Reyes. Eso es. Dios mío. Como odio esto, desear feliz Navidad y demás. Eh. Es asqueroso, tío. Bueno, Pero hombre. Que Entonces, se pase eh, eh, lo que Yo lo veo en plan. Eh, tienes vacaciones, disfrútalas. Esa es mi claro. feliz Navidad. Tienes si sí, vacaciones, si juega tengo. mucho. Cabrón. Si no sí, <laughs> si pues nada. Pues eso. Que hasta dentro de un par de semanas o tres, aproximadamente. Eso Chao. es. Chao. Cuando sea. Adiós. Adiós. Chao. Adiós. Chao.